11:56 de esta mañana de miércoles, cielo nublado en la República del Paraguay y este violento desalojo que comenzaba a las 7 de la mañana, donde estas familias fueron sorprendidas supuestamente, teniendo en cuenta que la fiscalía dice que ya había 3 avisos previos a que iba a haber un desalojo en el transcurso de esta mañana. Varias mujeres y hombres que pusieron a sus hijos como escudos e igualmente esta comitiva policial de cerca de 2.000 uniformados que llegaron hasta el lugar para poder desalojarlos. Estamos hablando de fuego, estamos hablando de disparos, estamos hablando de balines de goma que se dieron entre ambas partes. Nuestro compañero Natanael Cáceres está siguiendo esto desde bien temprano. Nata, seguimos contigo. ¿Cuál es la situación ahora? Muchas gracias, Amalia. Bueno, los agentes policiales ya se están juntando, están formando fila en ese lugar para retirarse ya del sitio, según tenemos entendido. Bueno, prácticamente el trabajo ya está culminado aquí en este predio. Si bien ahí estamos viendo cómo se van organizando, ya van formando fila. Nosotros seguimos recorriendo aquí este lugar y bueno, el trabajo continúa por parte del tractorista, quien se encarga ya de derribar las viviendas, los bomberos voluntarios también, que ahora estamos viendo 2 carros ya en esta zona, quienes están tratando también de controlar, de apagar ya todas las llamas. De repente está la gente de la ANDE también, que se va a encargar de verificar las instalaciones eléctricas para quitar todo también de ese lugar. Vemos gente de la empresa de Copaco también. Y bueno, la mayoría de los agentes al menos ya están trasladándose hasta la zona frontal, donde es la zona de la entrada. Y otros, por otro lado, continúan realizando un recorrido por todas las instalaciones. Estamos hablando de la policía de la montada, justamente quien recién partía ya con destino hacia el fondo para ir recorriendo, para ir verificando también la situación. Y el flujo de la patrullera es constante todavía en este momento, quienes están recorriendo y recorriendo ya prácticamente todas las instalaciones. Sabemos que es un predio bastante alto, son contadas las casas, Amalia, que lograron salvarse ya de las llamas. Acá estamos viendo una de ellas que por de pronto y hasta por ahora por lo menos no fue consumida por las llamas. Ahí estamos viendo una cuna, una heladera, lo que sería también un equipo de sonido, su televisor, la cama, todo eso prácticamente se salvó de este propietario. Vamos a ver si horas más tarde se acerca hasta este lugar para poder retirar también todas sus pertenencias. Reitero, prácticamente nadie tuvo tiempo de poder agarrar sus cosas y retirarse de este lugar. De momento vamos a ver también si el tractor llega hasta este sitio para derribar ya todas estas viviendas, porque es justamente lo que está haciendo. Ingresa a las casas, derriba todo, destruye prácticamente todos los electrodomésticos, todos los muebles. Y siguiendo por el recorrido vemos que en gran parte de este predio también hay unos cables que se encuentran ya sueltos en el piso, bastante peligroso también porque era la forma en la que se manejaban estas familias para tener también la provisión de energía eléctrica. Ahí estamos viendo, aquí por lo menos se pudo salvar, una ladera se quitó hasta afuera. Vamos a ver si más tarde también llega el propietario a retirar por lo menos eso, pero el resto también de su vivienda quedó consumido ya en su totalidad por las llamas, como todas las viviendas que estamos viendo ya alrededor. Acá por lo menos estamos viendo este sector también donde se salvaron por lo menos de quemarse. Vamos a ver si es que se retiran también los objetos de valor del interior de la vivienda. Hasta ahora mucho humo, la policía prácticamente ya se retiró, ya se fue hasta la parte frontal de todo este predio. Y bueno, prácticamente gente ya no hay en este lugar mientras realizan un patrullaje todavía los agentes de la Policía Nacional y específicamente los de la montada, Amalia. Nata, completito tu reporte y definitivamente esta es la noticia del día. Vemos aún en imágenes aquellos pobladores de ese asentamiento que están disponiendo algunos de sus bienes. Otros enseres inclusive fueron destruidos, veíamos viviendas quemadas. Y haciendo un relato cronológico de todos los hechos, el operativo se iniciaba cerca de las 6:55 de esta mañana cuando llegaban los agentes policiales, tanto de la comisaría tercera
como de otras jurisdicciones, y el grupo táctico especializado en este tipo de situaciones. En principio se hablaba de que iba a ser pacífico el desalojo, sin embargo ya segundos después de que iniciara el procedimiento comenzaron con la quema de neumáticos, las familias ponían cierta resistencia, si bien habían algunas que se retiraban sin ningún tipo de oposición, otras estaban como más radicalizadas, y ahí iniciaba este operativo que dejó como saldo un suboficial de la policía herido y así también una persona herida que se encuentra en el hospital regional de Luque. Con 2 de esta mañana, 27 de temperatura, nosotros seguimos con este tema y establecemos un contacto en vivo y en directo. Judith Colexa, ¿cómo te va? Buen día. Hola Alexis, Violeta, ¿cómo estamos? Saludos para ustedes y la audiencia. En este preciso momento se va a proceder al desalojo de la parte del fondo de la propiedad de Copaco, que prácticamente ya linda con la propiedad de la Universidad Nacional de Asunción, hacia donde corrieron varios de los ocupantes que se resistieron en todo momento a retirarse de este sitio. Si bien estos ocupantes ya se encuentran del lado de la propiedad de la UNA, en este caso, de todos modos, se va a proceder a retirarlos de allí porque hay flagrancia, Alexis, Violeta. Estamos acompañando en este momento la ida de la comitiva para el siguiente trabajo. Ya está a punto de ser desafectada la zona, pero reitero esto, hay todavía grupos de personas que se resisten a retirarse, motivo por el cual se está teniendo que recurrir a la fuerza. Mencionabas, y solo recapitulando este punto en específico, Judith, vemos imágenes en vivo y en directo. Se presume que algunos de los ocupantes aún se encuentren en esa zona boscosa ocultos. No se presume, están. Es por eso que están justamente ya acercándose para retirarlos, pero reitero esto, ellos están ya prácticamente del lado del inmueble perteneciente a la Universidad Nacional de Asunción, que linda con el terreno de Copaco, que ya fue casi desafectado en su totalidad, pero teniendo en cuenta que hay flagrancia y que ellos se resistieron y atacaron en momentos a los uniformados con bombas molotov y otros tipos de municiones, entonces es que se va a proceder a la probable aprehensión de los mismos. Si es que están, algunos ya fueron sacados de ahí. ¿Aprehendidos? ¿Demorados? Ahora se está haciendo la tarea, Alexis. Nos estamos acercando con el equipo justamente ya para que se lleve a cabo esa tarea. Totalmente, es importante el dispositivo, el despliegue policial que estamos observando ya desde bien temprano cuando iniciabas esta tarea. Ahora, hablando de presunciones, ese grupo radicalizado que estaría oculto entre las malezas, ¿sería violento? ¿Qué datos manejan con respecto a este punto? Castazo. Este es Copaco. Sí. Bueno. Sí, así era. Este es depósito de Chacomera. Este nosotros estamos sentados. Chacomera, esta es. Este es Chacomera. Este es depósito de Chacomera. Campo Vía. Este es Chacomera. Chacomera, este. Este es de. Este es depósito. ¿De? Depósito, depósito. ¿La de universidad dónde? Acá. La universidad, acá. Este. Y este es terreno municipal. Sí, este, 15 hectáreas llega. Este, acá está la cancha. Es la propiedad de Copaco. Sí, te. Completo. A donde está inclusive la universidad es de Copaco todavía, porque está en cambio de título. Pero ellos tienen que hablar, ellos son los no, que yo sé, esto es lo que se va a hacer. Porque viste, nosotros tenemos una organización y por eso nuestra gente tiene miedo. Y para mediar un poquito nosotros vinimos para hablar. Vamos a dialogar con ellos y... Vamos a llamarle también a la fiscal de América. Sí, para hablar. La gente que está allá es gente de ellos. Eso que están ahí. ¿Podemos hablar con la fiscal? Vamos a hablar. Entonces, tu gente tenés que sacar hacia allá, entonces, el sobre Campo Vía, para que la fiscal pueda llegar ahí. Hablar con usted. Exactamente. No, no, completo. ¿Hace cuánto ocuparon este local? El predio, ¿hace cuánto ocuparon este predio? El predio municipal. Sí, pero ¿hace cuántos ustedes están ahí ocupando? Están ahí. Un mes que estamos sentados. Hace un mes. De la misma forma en como hicieron los ocupantes de Copaco. Bueno, aparentemente se trata de otro grupo que está ocupando, pero ya el predio municipal, que también linda con el predio de Copaco, que está en la misma situación, y vino uno de los dirigentes para tratar de explicar supuestamente la situación en la que se encuentran para que ellos no sean el objetivo de este desalojo. Sin embargo, la fiscal Fátima Villaboa
va a tratar de constituirse hasta este sitio para dialogar con los mismos, porque la orden, por supuesto, por el momento habla solamente de los ocupantes del predio de Copaco, pero teniendo en cuenta que muchos corrieron hacia este otro predio, es que se está procediendo también al trabajo en los terrenos, en este caso lindantes. Entonces será importante la identificación por parte de estas personas que ahora se presentan como ocupantes de otro predio, pero hablamos de un predio municipal según ellos lo están mencionando, y que vaya filtrando de sus filas a aquellos que escaparon del otro procedimiento para evitar enfrentamientos y encontronazos con la Policía Nacional. Es lógico. Bueno, y lo que dice acá el jefe de policía del área central es que esa área que él estuvo indicando sería completamente del Copaco. Hasta incluso lo que tiene que ver con este edificio que pertenece a la UNA que está predio. Así que vamos acercándonos nosotros también. Está un poco difícil el acceso, ¿sí? Pero seguimos compartiendo con ustedes las imágenes. Claro. Me estaba fijando, calle empedrada es esa, Judith. De la conversación. ¿Cómo? ¿Es una calle empedrada o es camino de tierra? Porque me pareció ver empedrados, como que la comunidad ya fue avanzando también en ese sentido. Parece una... Es una empedrada, pero que ya está prácticamente cubierto por arena. Por maleza. Que conduce justamente hasta este punto donde hay un grupo de personas. Y ya parece estuvo enfocando justamente estas personas que supuestamente serían invasores, pero ya de un predio municipal. Quienes temen que la policía de todos modos actúen contra ellos. Totalmente. Y del otro lado, mencionaba esto Judith, a unos 100 metros aproximadamente del punto en el cual ustedes se encuentran, podemos observar un importante grupo de personas, menores en su mayoría. De todos modos, vemos que tienen como garrotes en las manos, Alexis, ya preparados para esta intervención policial. Vamos a ver qué es lo que se va a disponer de todos modos, ¿verdad? Porque estamos viendo que están abriendo acá el portón, el jefe de la policía... Igual se está acercando. ¿Qué va a hacer el director? Dicen que supuestamente no son los invasores de Copaco. Vamos a ver. Está viniendo la fiscal para que hable con ellos, para que vamos a irnos hasta Campo Vía. Ahí vamos a hablar con ellos, porque el excedente es también, me dijo la doctora, que el excedente es también de la finca que estamos desalojando. O sea que entonces en todo caso se puede también dar el desalojo de este grupo de personas. Vamos a hacer, si es de la misma finca, se tiene que realizar. Pero de todos modos son invasores también aparentemente. También, bien. Dice que están mostrando supuestos papeles. Bueno. Vamos a ver, la fiscal va a determinar eso. ¿Y cómo se están demostrando ellos, director? ¿Violentos? No, vamos a hablar con ellos. Vale, aquí están entonces las palabras del director de policía, Carlos Aguilera, quien está acompañando de cerca a esta tarea, el encargado, el rostro de la Policía Nacional para este operativo, lastimosamente incidentado. Estamos hablando de personas heridas, detenidos también, tanto como por el lado de los uniformados también, quienes resultaron heridos con balinazos en el rostro principalmente. Ahí ven ustedes la forma en cómo están reaccionando. Muchos están con el rostro tapado. Por el momento se está buscando un diálogo, pero vamos a ver cómo es que ellos van a seguir, porque de la misma forma se dio con los ocupantes de Copaco y posteriormente ya empezaron a reaccionar y no se tuvo otra opción, o sea, utilizar la fuerza. Bueno, me da la impresión de que ese asentamiento fue recientemente establecido, ¿verdad? A juzgar no solo por las precarias viviendas, sino por la zona que fue desmalezada. Fíjate vos que vemos restos de plantas que hace poco fueron arrancadas o destroncadas, casitas recientemente establecidas. Y mi consulta es la siguiente, si dentro de las atribuciones de la fiscal se encuentra precisamente aquella de poder ordenar el desalojo, de constatarse que se trata de otro predio, o inicia otro procedimiento que involucra nuevamente a derechos humanos del Ministerio del Interior y a todos los que establece el protocolo para el desalojo cuando hablamos de comunidades muy, muy, muy grandes como esta. Mira, la orden emanada corresponde netamente al litigio del predio Copaco. Ahora, de no ser este el caso, evidentemente no se va a poder proceder al desalojo, pero decía el director de policía que aparentemente de esta parte correspondería a Copaco. Acá al lado mismo estamos viendo que están los vehículos de Copaco estacionados, la antena está aquí a muy pocos metros nada más, correspondería toda esta parte a Copaco.
Bueno, en el límite entonces, ¿verdad? Siempre... Es enorme, Alex. Estamos hablando de 35 hectáreas. Impresionante. Ya hicimos un recorrido extenso de varias horas acompañando a los uniformados, a toda la comitiva encargada de este operativo, y todavía no se termina de recorrer. Además, está siendo un poco más dificultoso el trabajo teniendo en cuenta que hay grupos que están regresando y tratando de incidentar. Entonces, a eso tienen que volver nuevamente a dispersar los encargados de esta tarea. Y me estaba fijando cuando hacías referencia a la titularidad de ese predio. Del otro lado veíamos camionetas de la estatal, las columnas de la estatal, aquellas que son colocadas para el cableado de la línea telefónica, la fibra óptica, logística de la Copaco. Aparentemente es un depósito también, o parte de ese predio es utilizado como depósito por parte de la estatal. Exactamente, vamos ingresando un poco más hacia el fondo donde también fueron construidas estas viviendas precarias que en su mayoría son de carpas negras, son de pedazos de ramas, terzas, pero hasta el momento ninguna hemos visto que se han construido con materiales concretos. Es por eso que no fue tan difícil para los encargados de Copaco en este caso de proceder a la destrucción. A destacar eso también, Alexia, hace cuestión de media hora aproximadamente llegaban los representantes de este inmueble para finalmente acompañar la destrucción de las viviendas precarias con el acompañamiento de la policía. Está haciendo un trabajo de inspección la policía, recorriendo el predio, un estudio de campo, al parecer. Sí, van a tratar de llegar hasta el límite con el predio de la municipalidad para que puedan dialogar con estas personas que afirman ser del predio de la municipalidad y que tienen los papeles correspondientes. Esto para no ser afectados con el desalojo en todo caso. No, papeles es un decir, en el sentido de que lo que presentan es un plano en el cual ellos dicen demostrar que es un predio municipal. Eso no quiere decir que finalmente ese predio les sea otorgado más adelante, ¿no? No hablamos de títulos, estamos hablando de papeles donde supuestamente tienen incluso algunas referencias por parte del departamento de catastro, entre otras cosas, pero más bien lo que ellos dieron a entender es, no, nosotros estamos invadiendo el predio, pero la municipalidad. Estamos invadiendo, pero otro predio, no es el que está dispuesto ahora para el desalojo. Exactamente, así que no es nuestro. Totalmente, Judy. Y bueno, y están dentro de eso, están, bueno, en el marco del derecho de ellos, ¿verdad? En el sentido de que... temen un desalojo, presentan lo que ellos consideran documentación, sin embargo, es una bala de que el predio más adelante pueda ser de ellos, y eso no descarta tampoco la posibilidad de que más adelante pueda desalojarse esa parte del terreno municipal. Tal cual, Alexis. Por otra parte, también insistir en la identificación de los agentes, quienes vienen a ser los principales responsables de esta situación, porque prácticamente manipulan y estafan a personas que desconocen todo lo que tiene que ver con las leyes y la forma de obtener el título de manera legal para un terreno. Porque hace instantes accedíamos al relato de una de las personas afectadas con todo esto, una señora de 60 años aproximadamente, quien perdió la voz ante este traumático momento que le tocó vivir, porque sí, se vio mucha violencia, lastimosamente el desalojo no es amistoso, ¿verdad? Por eso se llega hasta esta última instancia. Pero ella decía que supuestamente tuvo la promesa de acceder a parte de este terreno con todo el título correspondiente, si es que ella abonaba una suma inicial de 120 mil guaraníes y posteriormente iba pagando una cuotita de 150 mil, y que dentro de poco ya se iba a gestionar todo ese título para que ella sea finalmente la dueña. Y otra cosa muy importante, tampoco se les comunicó, o sea, los dirigentes no les comunicaron a los demás ocupantes acerca de este desalojo y las notificaciones que ya se venían dando. Incluso lo más grave de todo esto, que me pareció así criminal, es que los dirigentes siquiera se dignaron a decirles que se retiren. Sí. Incluso hubo una prohibición de por medio para que no salgan de la propiedad en estos días, por eso no tuvieron el tiempo muchos de ellos de retirar sus cosas. El viejo drama de esos dirigentes manipuladores que bajo engaños también va captando gente, ¿verdad? Y finalmente lucran aprovechándose de la desesperación, la necesidad y las ganas que tienen muchas familias de acceder a una vivienda propia. Y ojo porque, Alexis, hola Judith, hola Alexis, hola teleaudiencia, ojo porque la semana pasada cuando nosotros presentábamos ya esta historia y los incidentes que se podrían venir teniendo en cuenta ya este posible desalojo en aquel momento, ya mucha gente mandaba al WhatsApp y seguramente te acordás, Alexis, que decían, ah, pero nosotros les conocemos lo a tal, ellos lo estaban en tal parte, se fueron lo ya a vender su terreno a tal parte. O sea, va nomás como que nutriendo esta versión de que realmente esta gente
por la necesidad es absolutamente manipulada por gente con un pensamiento maquiavélico incluso, porque lo que menos le importa es la seguridad de esta pobre gente. Exactamente, Violeta, por la necesidad e ignorancia de los mismos aprovechan, porque desconocen completamente cómo se realiza un trámite ilegal para acceder a una propiedad. Ellos vienen con la ilusión de que van a tener su terrenito, que van a poder construir su casita. ¿Quién no quiere eso, verdad? Más aún estando en una extrema pobreza y necesidad. Pero vienen y se deparan con esta situación que los termina afectando mucho más de lo que ya estaban afectados, porque incluso hay personas que tuvieron que perder todas sus cosas porque se procedió a la destrucción inmediata de estas casitas. Perdieron electrodomésticos, cosas que uno normalmente en esta situación le es más difícil conseguir. Sí, y vos sabés que Judith, y ni siquiera luego a veces cuando uno está en la extrema necesidad, nosotros mismos todos queremos una casa, queremos un terreno, pero queda nomás una vez más en evidencia que cuando alguien te viene y te promete, no, yo encontré tal terreno, vamos ahí, vamos a conseguir los documentos, no hay que hacer caso. Me ha pasado un montón de veces durante coberturas que vos le preguntás a los pobladores, digamos, no a los dirigentes, le preguntás a quienes están allí asentados, le decís, ¿y pero este predio de quién era? Y no, y a mí me dijeron que era de municipal, no, a mí me dijeron que era fiscal. O sea, no manejan luego la información real y que pueda ser fidedigna para tomar decisiones e irse allí, ¿verdad? Atención, voy a enviar al grupo grande de Erlis documentos acerca de esta persona, Cristina Aquino. Es un recibo de dinero, dice, en concepto de trabajo de mensura. Vamos a enviar esta información que nos están proporcionando los televidentes. Y hablábamos de esto, gente que se aprovecha, un recibo de dinero, nos están enviando en concepto de trabajo de mensura, trabajo que no se ha iniciado. ¿Cómo vas a mensurar tierra que está en litigio todavía ahora? A ver. Está reenviando, está en proceso eso, Judith, también para que la gente pueda conocer quiénes son estos dirigentes. Sí. No, con respecto al nombre, nada más, Alexis, porque justamente fue ese el nombre que mencionó la señora que nos daba su testimonio. Sí, la señora Cristina es la dirigente y responsable de todo esto. Menciona ella lo que nosotros teníamos que pagarle, tal suma y tal suma, para poder formar parte de este grupo y acceder a nuestro terrenito. Decía. Cobraba por topografía 120 mil y mensura judicial 150 mil. Hablamos de cerca de 270 mil, cerca de 300.000 guaraníes cobraba. No, y ni hablar de... Y hagamos cálculos, Alexis. Sí. Multiplica todo eso por la cantidad de familias, 500 familias, cuyos integrantes serían 5 en cada, en este caso, casita, por ejemplo. Ahora, ¿cuánto por ahí recaudaba esta señora? Totalmente. No, definitivamente. Ahora, hay una cuestión también, un fondo que uno no puede dejar de lado. Esta gente fue engañada, como decíamos, por una cuestión de ignorancia, de necesidad también. Y ahora... hay una cuestión humanitaria que uno no puede dejar de lado. Hay que asistirlos también, por más de que hayan incurrido en esto. Habrá que ver qué trabajo se hace a nivel interinstitucional para tratar de ayudar a esta gente, porque son familias que estaban hace cierto tiempo y que ahora no tienen absolutamente a dónde ir. Dice, son los mismos dirigentes que ingresaron al cuartel de la Victoria. Les cobran a los pobres, dice otro mensaje. Sí. Prácticamente todos están coincidiendo en esto. A ver, buenos días. Bueno, después hay reclamo también con respecto a la policía, que por qué no hace el trabajo de igual forma con los motochorros. Ah, ok. Bueno, Judy, nosotros estamos del lado de Campo Vía. Te dejamos un ratito allí, nosotros nos mudamos del otro lado de esta situación, vamos hasta Nata Cáceres, que también está siguiendo muy de cerca todo esto. Sí, muchas gracias, Violeta. Bueno, estamos en una de las partes, ya digamos, o la zona del fondo, donde la entrada justamente está fuertemente resguardada aquí por los cascos azules, como pueden ver. Y bueno, en este momento se están reuniendo ya las personas que salieron de este predio con un encargado, porque ellos quieren ingresar, Violeta y Alexis, a retirar los documentos de sus hijos, principalmente aquellos, lo que tiene que ver con la cédula y los papeles también de las instituciones educativas. Vamos a escuchar lo que dice. Hacerle el favor a ustedes de introducirnos a las casas. Eso tienen que hacer con el señor fiscal y su asistente. Por eso queremos que la prensa nos haga caso.
hasta que nos pueda ayudar y para poder pedirle una piedad a la fiscala, que por lo menos las casas que todavía nos está quemando, que nos deje ingresar y que para que podamos sacar las pertenencias a nuestro hijo. Nosotros estamos todos estos, o sea, vamos a entrar solas mujeres así con la mano en alto. Nosotros no vamos a ser agresivas. Pero ore cuñacuete, por favor, fiscala, piedate de nosotros. Vos sos madre seguro también como todas nosotras. Ya todo perdimos, no nos importa, pero por lo menos lo poquito que nos queda, que nos deje ingresar, por favor. Yo sé que la gente está haciendo su trabajo. Yo respeto lo que ellos están haciendo, pero que la fiscala se apiade de nosotros y que levante eso. Cuñacuetero y que mi jagua, por favor. Bueno, ahí está entonces el pedido de una de las madres o de varias en representación de todas las madres, Violeta y Alexis, que están pidiendo aquí a los oficiales que están custodiando la entrada para poder ingresar y retirar los documentos ya de sus hijos, sí, o por lo menos la ropa de los niños, que es lo principal, ya que muchos o la mayoría de estas personas salió del lugar sin poder retirar absolutamente nada. Recordemos también que ya inició las clases, que los chicos tienen que asistir, los uniformes, las mochilas, los documentos, también de la institución educativa quedaron dentro de estas viviendas y es por eso que están pidiendo aquí reunirse con uno de los oficiales que está a cargo, pero la fiscal al menos no está en este sitio y es lo que le refería aquí del oficial, que por favor hablen eso con la fiscal y lleguen a ese acuerdo para poder ingresar entonces las mujeres y retirar ya estas pertenencias. Nata, vos sabés que cuando nosotros hablábamos de esto la semana pasada, y no dejo de acordarme de algunos mensajes que llegaban, porque se hacía mucha alusión que aquellos manifestantes que cerraban la ruta, que quemaban neumáticos, ni siquiera eran los propios pobladores del asentamiento y que eran infiltrados y gente, entre comillas, violenta y, entre comillas, delincuente, que solamente se iba a incidentar. Este es el verdadero rostro de este asentamiento que se quiso formar, Nata. Esta es la gente que realmente se ve afectada de sobremanera, que no se fue en aquel momento a manifestarse, a cerrar ruta, a incidentar con nadie, porque esta gente, y es lo que decíamos, vos no ves madres de familia acá quemando cubiertas ni tirándose con los policías, porque las madres de familia estaban justamente cuidando a sus hijos, o los padres de familia también, y fíjate ahora la necesidad que van a tener que pasar. Es impresionante la cantidad de mensajes sobre denuncias dirigidas directamente a Cristina, a esta Cristina Aquino. ¿Sí? Cobraba una multa si no estabas en la casa la gente o si no participaba en las manifestaciones. Vendía los terrenos por 3 a 6 millones de guaraníes y ella misma desalojaba a las personas si es que no se ponían. Escuchamos a la señora Nata. Acá con esta esperanza, con ese sueño, que por favor vengan la gente del poder que nos ayude. Acá el dueño de la casa, el intendente, Touco, a Peorerendape, por favor, por lo menos uno, un sato me orede, estamos acá todos. Desde vigilia, más de 48 horas Mangorepe ya no he sufrido en zozobra. No piensen que nosotros no estamos viviendo en zozobra también. Yo sé que ellos están cumpliendo su trabajo, pero por lo menos se venga y se apiade de nosotros, porque en el día de mañana, intendente, a la concejal Curando Roja, ya hacemos, ay, en el día de voto, hagan uno apios de cajico y voto. Porque nosotros somos los que somos su gente, o una, por lo menos, uno, ingresar mujeres para sacar lo que todavía nos está quemando, que la fiscala dé esa orden, mujeres, esta. No vamos a entrar para agredirle a nadie, mucho menos para roñemos y jamás ese cuera, que nos deje entrar pacíficamente a mujeres de las casitas para que podamos rescatar lo que todavía no se quemó, por lo menos. Ellos están cumpliendo con su trabajo, es la fiscal a quien tiene que dar esa orden. Y por eso le pido encarecidamente y de corazón a la fiscal a que nos deje entrar, por favor. Bueno, ¿tu nombre, señora? María del Pilar. María del Pilar, bueno, ahí está lo que dice en representación de todas las madres, aquí la señora María del Pilar. Nata, ya que se puede dialogar con estas mujeres, solo fiscal, quiero hacerles una consulta, ¿verdad? De una forma cual ellas puedan sentirse seguras de contestar. Ellas, las familias pagaron dinero a los dirigentes en concepto de mensura, supuestamente alquiler, los trabajos también de papeleos judiciales. Porque incluso topografía. Topografía. ¿Se llegó a pagar algo por los terrenos? Sí, señora, queremos hablar un ratito contigo.
Contanos un poquito la situación acá del lugar donde ustedes estaban ubicados. Con relación a esta señora Cristina, ella le cobraba a ustedes plata, le prometía algo. ¿Cómo era la situación que le trajo a usted hasta acá? Eso yo te voy a dejar acá en manos de la gente que está acá, que cada uno dé su versión, porque cada uno de nosotros tenemos versiones diferentes. Yo, por ejemplo, me acerqué de forma personal junto a ella, le pedí el favor, ella me cedió el lugar, yo ingresé, yo limpié, yo procuré, yo levanté mi casita. Por eso te pido a que vos pidas opiniones a cada persona, cada uno. En tu caso, ¿vos pagaste algo, le pagaste algo? Nosotros estábamos pagando por el tema del agua, nos colaboramos para hacer las conexiones eléctricas, mucho sacrificio, mucha inversión tuvimos acá. Con el tema de nuestra casita, limpiamos cada uno. Para la calle. ¿Qué decía esta señora Cristina que ella te iba a dar ese terreno a vos? Y la lucha era de forma grupal, era entre todos nosotros, no solamente de una sola persona, porque pensamos, teníamos ese acorazonado de que algún día íbamos a poder. Tampoco nos entramos acá de forma gratuita, Jehuecha, México, y vamos a entrar en el día de mañana que el gobierno haga un trato con la gente de Copaco o con Atel y vamos a poder pagar ese terreno. Queríamos una negociación con ellos, tampoco que íbamos a entrar a invadir de forma gratuita el predio. Eso también quiero que entiendan. Ahora, ¿esta señora le cobraba o no le cobraba a usted? A muchos dicen que le cobraba. Yo de mi parte me acerqué, hablé con ella y ella me cedió el lugar. No yo te cobró, me, no te pedía plata al mes. Yo me responsabilicé por los gastos de la limpieza. Yo me responsabilicé por la conexión de cable, por el agua que todo grupal pagábamos. Eso es lo que yo puedo decir. ¿A vos no te cobraba entonces por lo menos por ingreso? No. No sé, a los otros también. Están vendiendo todo ya los terrenos, mira vos. Nuestras casas, estamos a perder todo, nuestras cosas. Mira vos. Ahí en el pueblo mismo está, mira. Acá venimos, claro. Bueno, es el reclamo que están realizando también aquí las personas, Alexis y Violeta. ¿Cómo? Porque están quemando todavía las viviendas que quedaron. Porque hacíamos un recorrido y mostrábamos que había varias casitas que no fueron incineradas, pero por lo visto que continúan incendiando las viviendas y es lo que reclaman aquí. Entonces, las personas que paren de quemar las casas y que la gente pueda retirar lo suyo para irse también de manera pacífica de este lugar. Vos sabes, Nata, es impresionante y entiendo también el temor de esta gente de dar declaraciones ante cualquier tipo de represalia, pero el WhatsApp está colapsado de denuncias de personas que fueron estafadas por esta mujer. Algunas inclusive están acercando cierta documentación vía este servicio de mensajería, pero es impresionante. Es más, dicen algunos mensajes que, por ejemplo, en su momento ella denunció a otro dirigente sin techo por estafa y cómo da vueltas la vida. Finalmente ella es una estafadora más, por ejemplo. Ahora, Alexis, sería muy interesante que todas estas personas que nos están utilizando como canal para evidenciar estas denuncias también se acerquen a la policía, a la fiscalía, a presentar la fiscalía, por sobre las todo, evidencias. Sí. Recuerden, la fiscal se llama Fátima Villasboa, si no me equivoco, Ederlis. Fátima Villasboa. Fátima Villasboa es la fiscal. Acérquense a presentar formalmente esa denuncia, porque todo esto que ustedes vayan agregando a partir de ahora va a ser tenido en cuenta para la investigación. Y en lo posible, si esta persona realmente es responsable de todo esto que se le adjudica, debería estar tras las rejas, Alexis. Pero esto es puntapié porque nos llegan denuncias también desde Itagua, Mariano Roque Alonso, Capiatado y Pané. El mismo procedimiento, es decir, nosotros no estamos inventando absolutamente nada y trabajan, operan así con la ansiedad, con el deseo, con el sueño de mucha gente de acceder a una casa propia. Por ejemplo, dirigentes sinvergüenzas que viven a costa de familias desesperadas. ¿Cierto? Las tres estaban escritas por la pared, son hechas por los dirigentes, son casas que no se ocupan, no dejaron de aportar. En Itagua también cobraron agrimensura, topografía, inclusive censo. Pero no son primero 100 mil y luego 30 mil ya. ¿Pero son las mismas personas o son otras? Son otras personas, pero que operan de la misma manera, ¿verdad? Okay. A ver, yo estuve ahí, te cobran por entrar semanal y mensual. Otro mensaje, ¿verdad? Esta señora está asesorada por un abogado y ese abogado era la cabeza. Ella no sabía ni hablar, no hizo nada sola, dice.
Bueno, están también los abogados letraditos, ¿verdad? Detrás de todo esto. Pero digo nomás yo, Alexis, ¿qué corazón pico tenés para hacerle esto a la gente? Digo nomás yo, ¿verdad? Imagínate nada, tenés mamás con sus hijos, papás, abuelos, gente realmente necesitada y te aprovechás de esta situación. Gran operativo policial y judicial para perjudicar a los pobres, ¿por qué no operan así contra el EPP? Son puntos distintos. Son cosas diferentes, sí. Absolutamente diferentes y no hay que mezclar. Nata, estamos escuchando diálogos allí, adelante. El señor... Bueno, ¿me repite el nombre del señor? Antonio Segovia se llama el dirigente de campesino. No, del dirigente campesino que le decía a la gente que entra acá. No, Jaeo cobra. Jaeo cobra la heroique jama. O lluve 300, 400, 500 allá. Andoro huele coño, los Juan vendeo de Iguazú, en Bacuero, muy hace semanalmente 100 mil, 200 mil. Más plata acá. Ajá, oye, ser día, ¿no? Para vestir a Peco, oye, mosé, curir la gente en Boriacúa, o no sé, curir su ecuaco, tierra, güey, ya. Juan, ajá, y yo, o seco, ah, güey, ya, ¿qué digo, se? A te hablando loico, ahí ahora, va, es para loico. Ya, mira, es para ellos, empezamos. Bueno, vamos a escuchar lo que dice aquí el señor Segovia. Sería uno de los dirigentes que, según dice aquí una de las señoras, se encargaba de cobrar también dinero. Vamos a escuchar qué explicación da. ¿Le están bien? Que no quemen la mano, yo creo que están sobrepasando con nuestros derechos ellos. Ellos no tenían que haber hecho así. Primeramente tenía que haber entrado en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para ver y asegurarse que todos los niños salgan afuera, para que no muera ninguna criatura, para que ninguna criatura sea... para que no se muera, ¿verdad? Eso era lo importante. Acá ya salía sin vida la sí, criatura. Sí, ya salía sin vida ya. ¿Cuánta Pamela. Persona más va a seguir? Bueno, se continúan reuniendo entonces Alexis y Violeta aquí las personas tratando también de ver qué solución, qué oportunidad se le puede dar de ingresar al predio a retirar sus pertenencias, principalmente a aquellas personas que todavía pueden hacerlo. Hasta el momento la entrada aquí sigue cerrada, están varios agentes ya de los cascos azules custodiando justamente para que no ingresen. Y bueno, uno de los coordinadores sigue hablando aquí por teléfono, ¿sí? Viendo la forma entonces de conseguir el permiso para poder finalmente ingresar y que puedan retirar lo poco que les queda a estas personas. Me quedo con esta frase que decía la señora y excusaba a un señor de apellido Segovia. Vendían hasta sus gallinas para poder pagarle a los sinvergüenzas, algo así es, ¿no? Sí. Letraditos. Sí, sí. Totalmente. Es lo que decía con relación a este señor que está hablando por teléfono. ¿Ah, es él? Que una vez que termine de hablar también, sí. ¿Vos sabés que así? Si te... por teléfono, vamos a acercarnos también. Te cuento que ahora que lo toman al señor Segovia, mucha gente está escribiendo y también prácticamente hacen las mismas denuncias que son canalizadas vía nosotros hacia la señora Cristina, que cobraba cierto monto. La señora acaba de decir, Violeta. Pero este hombre, este de Segovia, sí. Este trabajaba con Cristina, me imagino. Supongo. O era funcionario otra vez de Cristina. Fíjate, a diferencia de Cristina y a diferencia de otra gente, él tiene colgado por el cuello la llave de Subey. Sí, no, y eso te quería puntualizar. La ropa es distinta a todos los pobladores. Él tiene una llave en el cuello. Ahora, quiero observar el celular, no sé si voy a poder identificar. Bueno, tiene un celular, está hablando, tiene la tapa, claro, no voy a poder ver el celular. Pero no deja de hablar. No. No deja de hablar, no. Claro, pues sabe que va a tener que responder ciertas consultas una vez suelte el teléfono, ¿verdad? Uh-huh. Y que, por cierto, todas las señoras están muy atentas allí a lo que está diciendo este hombre. Mira, hay gente que obviamente lo apoya. ¿Quién, por ejemplo? No, te digo, la gente que se encuentra ahí. Ah, ok, ok. Y otra como la señora que decía que vendió su gallina para poder acceder a un terreno. Esta gente, Alexis, 120, de comprobarse, sí. Se tiene que ir a la cárcel para que marque un precedente de que los estafadores que se aprovechan de los sueños de la gente tienen que pagar por su pecado, vamos. Señor a hacerlo Antonio, bien vamos a hablar, estamos en vivo. Me dicen aquí las personas que usted sería un coordinador o especie de líder aquí de las personas que están en este predio. ¿Es así o no? No, de hecho es que yo soy un dirigente social que siempre estamos en todos lugares con la gente acompañando en sus reclamos. ¿Qué y hace un principalmente en esta desgracia que una vez más es un dirigente social, don Antonio? Y orientar a la gente en base a su derecho constitucional y tratar de acompañar en su lucha, principalmente en este caso el reclamo de la vivienda digna. Y es lo que nosotros estamos siempre haciendo de la posición de nuestra institución social legalmente constituida. Ahora, ¿de qué forma lo hacían esto?
¿De qué forma le asesoraban a las personas? ¿Qué le decían? Nosotros siempre desde el principio intervinimos en un momento dado acá en esta invasión que se había desarrollado en junio del año pasado. Nosotros siempre traemos la voz del aliento de la gente de que sí debe reclamar su derecho. Pero desde el camino que corresponde, que es desde el lado de la institucionalidad. Acá nosotros siempre le hemos dicho a la gente de que acá el responsable directo que tiene que responder ante la gente necesitada son las autoridades de turno que está a cargo de las instituciones correspondientes. Tanto hoy en día el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y el Ministerio de Desarrollo Social. Ellos son las personas encargadas, las instituciones encargadas que tienen que venir a identificar, a acompañar y a tratar de dar salida de solución a la familia. Ahora, la consulta es, ¿usted le cobraba algo a estas personas, alguna cuota mensual o semanal? De nuestra parte, en su momento hubo una denuncia correspondiente bajo nuestra orientación y administración de la dirigencia de base cuando se estaba haciendo el ordenamiento de la población en aquellas oportunidades de junio. Creo que se llegó a solicitar un aporte de 100.000 más 20.000 guaraníes para el pago para los técnicos profesionales para formalizar un proyecto habitacional adecuado a la ley orgánica municipal. Es esa parte, hasta ahí lo que nosotros intervinimos cuando eso, y posterior a eso ya hubo un enfrentamiento con otro grupo antagónico que prácticamente no estaba en la línea de nuestra práctica de trabajo. Bueno, solo una vez se cobró esta suma de 120.000. Una sola vez en aquella oportunidad que nosotros estuvimos, digamos así, la intervención en aquel entonces para tratar de formalizar una ocupación adecuada. Y después nosotros hemos prácticamente rajado del lugar, o sea que con nuestra gente a paleada, a bombazo, a machetazo, nos sacaron todo. Y tuvimos que, como ya iniciamos los procesos de trámite ante las autoridades correspondientes, tuvimos que seguir haciendo de afuera los trámites hasta la fecha. ¿Este trámite que usted refiere era con la intención de construir un complejo habitacional? El hecho es que nosotros continuamos y sostenemos hasta la fecha, y yo expreso esto porque tenemos un buen relacionamiento con el gobierno actual y hay una alternativa, una oportunidad bárbaro de seguir con ese proceso, de tratar de lograr la expropiación de una parte de esta tierra del Estado para que se pueda construir un complejo habitacional multidisciplinario, donde va a haber oportunidad para la gente pobre, va a haber oportunidad para la gente de clase media y la gente pudiente también, ¿verdad? Porque hay que reconocer de que la demanda habitacional no solamente recae hacia el lado de los pobres, pero son lo que más se expresa a través de estas ocupaciones, muchas veces, entre comillas, ilegales, porque hay una necesidad imperante en donde las autoridades deben tomar atribuciones, ¿no? Acompañar el reclamo del pueblo. Porque nosotros los dirigentes muchas cosas no podemos hacer por ello. ¿Usted tiene algún tipo de trato con la señora Cristina Aquino? ¿Trabajan juntos? En ningún sentido, porque nosotros no somos de esa práctica. Desde el principio le hemos dicho a la gente de que esto no iba a acarrear un buen porvenir a la población. Y lastimosamente, varias de nuestra gente quedaron atrapados por su necesidad mismo, atrapados sistemáticamente por esta gente, y bueno, este es el resultado que nosotros le habíamos predecido hace 8 meses atrás a la gente. ¿Usted ya le anunció a esta gente que iban a hacer esa locura? Gran parte de nuestros asociados que estaba dentro de la ocupación ya salieron todo el miércoles y el viernes pasado, el 1 de marzo, porque ya nosotros sabíamos de que tajantemente se iba a desarrollar esta vez el tema de desarrollo. Quiero decir nomás también, quiero aclarar nomás al mismo tiempo, son un poco más de 300 familias que trataron de abandonar a tiempo su ocupación. Nosotros estamos trabajando con las autoridades actualmente correspondientes del Ministerio del Interior, el doctor Hugo Samaniego, que es el director de Derechos Humanos, el viceministro de Seguridad, que es el doctor Pazmor, el defensor del pueblo, tratando de acompañar todo este proceso y tratar de que se haga, digamos así, de una manera mucho más humana la intervención de desalojo, porque el desalojo siempre es violento y siempre hay pérdida en el tema de desalojo. Que nosotros ponemos siempre la posición como organización de que nunca estamos de acuerdo en la invasión de la propiedad privada. Ahora lo vemos aquí a usted, está tratando de hablar con alguien, con alguna autoridad para que estas personas puedan ingresar a retirar su pertenencia, está aquí con la intención de brindarle algún tipo de asistencia. Ahí. De hecho es que ese es el trabajo que estamos haciendo desde ayer, ¿verdad? Diciendo a la gente para que pueda salir cuanto antes que venga este operativo, y ahora estamos acompañando a las autoridades que están adentro haciendo esta operación. Y lo que estamos buscando es negociar con la fiscalía antes de que entren la máquina pesada a demoler todas las casas, como hay varios enseres
de valores adentro de la gente, de esta gente, que necesita por lo menos, ya que han sido víctimas sistemáticamente, víctimas de las autoridades, víctimas de los dirigentes que están en otra práctica. Ellos necesitan recuperar sus cosas. Cuando dicen otra práctica por los dirigentes, ¿se refiere a Cristina? Me refiero en línea general porque son muchos los de ellas. Son muchos los de ellas. Incluso profesionales, abogados que se meten en esta cuestión de lucrarse por la pobreza de la gente, bajo engaño. Eso es la lastimosamente la práctica sucia que siempre hemos confrontado a varias de las organizaciones, dirigente histórico también que está en esta situación, promoviendo todo esto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ya escuchábamos entonces ya de esta persona quien es dirigente también, quien tiempo atrás dice que estaba asistiendo a todas estas familias y que inclusive ya habría anunciado de que podría realizarse o llevarse a cabo este desalojo. Todas estas personas se están acercando aquí para pedirle también ayuda en cierta manera para ver si pueden ingresar a retirar sus cosas justamente antes de que ingrese ya el tractor hasta esta parte del fondo al menos y termine destruyendo todas estas viviendas. Nata, solamente pedirte que nos reiteres, ¿cómo se llama la institución o la organización en la que trabaja este hombre de apellido Segovia? Bueno, la verdad que le voy a preguntar otra vez porque no tuve tiempo tampoco anotar. Tranquilo, es nada más Segovia, que para último, para ¿cómo se llama la institución donde usted trabaja? Coordinadora Nacional de Lucha por la Tierra y la Vivienda, donde estamos 5 organizaciones legalmente constituidas. En mi caso es Condi Acer Paraguay, está CAEP, está la Coordinadora Nacional Popular de los Sin Techo, está la Liga Nacional de los Carperos y la organización API, que es de los indígenas, Asociación Indígena Paraguaya Bajo Canindeyú. Es lo que coordinamos en un frente de lucha por el tema del reclamo de la tierra y la vivienda digna. Coordinadora Nacional por la Lucha de... Bueno, porque dijo demasiado rápido. De la tierra. De la tierra. Sí. Bueno, y bastante interesante, Nata, el descargo de este hombre porque él separa todo tipo de acción de lo que tiene que ver con Cristina Aquino, ¿verdad? Que es, digamos que hasta ahora la principal denunciada. Ahora, si yo no entendí mal, lo que está diciendo el señor Segovia es que él llegó después de la ocupación. O sea, todas estas familias ya fueron llevadas hasta el predio, seguramente con alguna promesa, y ellos intervinieron ya después, como para tratar de guiarles. Eso es lo que entendimos por esta entrevista. Es lo que refería también, vamos a ver si estamos en el mismo punto, decía que él ya trataba con estas familias, quienes ya estaban en este lugar, quienes ya ocuparon. Pero llevaban a cabo un proyecto con las autoridades también, para poder realizar este complejo habitacional. Justamente la elaboración de ese proyecto requería la suma de un aporte de cada familia de 120.000 guaraníes para la elaboración de ese proyecto. Pero si bien ellos fueron echados de este lugar por los demás dirigentes y así también por las demás familias que estaban, quienes estaban en este predio, quienes lo acusaron también en algún momento de ser un estafador o de querer aprovecharse de la gente. Le echaron a él de ese lugar y finalmente quedó Cristina en compañía de otros también líderes, vamos a decirle, quienes también le vendían esta promesa o esta esperanza a las personas. Señora. Viste que él tenía aparte su gente. Estamos con Cristina, ¿verdad? Y ahora yo he visto, como dijo la gente, ¿verdad? O apeguaboila o japuga la hoga. Y ahora yo me di en cuenta que este señor, porque ahora y me curipea y contra me porque ahora no lo recuerdo y en un momento ve la plata lo me a su peja, ahora me se ceja de fuera. Ando sobre doña Caramán, la Cristina, la dirigente, la Cristina, la señora Cristina, ya, no cobra, invadir ella, en un momento. Ajá, es que ya te moía 100, te moía 200, te moía 300, o si no, anda hipórico, a pelar pende terreno, la y curipe. Antonio Segovia, lleva. Hago, hagan orero, o sea, se tiene conjunción. Are coco allá, porque por lo menos hoy que llega Gina, hoy que llega la gente. Entonces, operando no desde ahí, man, va para la hoy coa. Por carga, chispean los cables ahí, Natal. Sí, estoy confundido porque oye, Macuri, Jaco Anga, hoy que llega. Apala no negociado, por lo menos un negocio este es, ¿verdad? Porque la. 9 meses obrero y menda hipórico, y orena a Meru ore plata, no, desde que él se fue. Y ahora vino otra vez él.
vino tranquilo, entra. Ahora le quita y te la hoja a la hoga. Ya, mira, yo tengo un nene no vidente. Y me quemó también la casa porque yo también estaba contra de él porque no tenía en ese momento la plata para darle. Y eso es lo que quiero a decir. Sí, sí. Mira, soy peruana y me comentaron que habían quemado mi casa. Yo pregunto, ¿no? Si es que esto está permitido ante los derechos humanos, pido a mi embajada, por favor, se me colabore porque todos mis documentos, todas mis cosas las perdí. Yo puse una pequeña defensa con mucho esfuerzo a emprender acá un sueño acá en este país, ¿no? Y lo único que pido, por favor, se me ayude. Se me ayude. ¿Venezolana, dijo? Yo tengo mano y cabeza para trabajar. Mi esposo es una persona que está delicada, solo no tiene nada y nos quemaron la casa. Solamente pido eso. ¿Por qué? ¿Por qué llega? O sea, bien, desalojarnos. Yo entiendo que invadimos, porque tuvimos una cabeza y nosotros no dejamos llevar por esa cabeza. Sí. Ahora díganos la gente que cambia el tiempo y le queman las cosas. Díganme, en mi caso, ¿a dónde voy a recurrir? Por favor, yo pido a mi mamá, ya no quiero más estar aquí. ¿Embajada de qué dice? Yo soy Elvia Rosado, por favor. ¿Embajada de dónde? De Perú, soy de peruana. Perú. ¿Tu nombre? Elvia Rosado. ¿Cómo? Elvia Rosado. Elvia Rosado. Sí, Elvia Rosado, sí. Qué grave. Elvia Rosado, entonces, ciudadana peruana, sí. Perdió prácticamente todos sus documentos, se quedó sin nada, es extranjera. ¿Sabe dónde queda su embajada? ¿Sabe cómo? De su embajada. ¿Cómo llegar allá? ¿Usted sabe dónde queda su embajada? ¿Sabe cómo llegar hasta allá? No, nunca fui. Bueno, porque lamentablemente no conozco mucho el movimiento de irme para acá. Yo he emprendido como una pequeña negocio y me quedaba ahí con mis hijos, porque mis hijos también son peruanos. Y mi esposo es paraguayo. O sea, nada. Y salí mucho por acá, no me hallo todavía, no me ha dado. Claro, tengo ya 3 años acá, pero hay muchas cosas que me es difícil. El de idioma. Es la verdad que estoy muy mal. Discúlpeme si no les puedo hablar concisamente, pero el quemar la casa, el no ver el predio, tenía mi heladera, tenía mi defensita con mis cosas, mis productos, es una inversión que mis hijos de repente le dejé de dar un pan para poder venderlo y poder ganar un dinero y ayudar a mi esposo. Y que se haya quemado, es un dolor tan grande que no creo que pueda superar y no voy a poder superarlo. Le pido la ayuda a mi embajada, por favor, que me ayude. ¿Tu esposo dónde está, señora? La estallada es una persona con leucemia. Imagínense un poco la situación conmigo. Y la gente sabe, la gente me conoce. Yo nunca me callé con Cristina, le dije las cosas. ¿Y qué puedo pensar ahora? ¿Por qué yo no estuve del otro lado? ¿O por qué me tenían que la peruana lleva gente que Segovia quería, que Cristina quería? Yo no me podía poner en ningún punto medio. Yo luché por un terreno, por mis hijos, por mi marido, porque acá hay la constitución y la ley 100. ¿Qué pasa con esa ley 100? ¿Por qué promulgaron eso y ahora están poniendo otras leyes otra vez para poder subsanar? No es así. ¿Tiene algún número de teléfono, señora? Sí, 0984. 0984, para que anoten también ahí de la producción. 366. 911. 911, 366-911. ¿Puede repetir? Voy a corroborar si anoté todo bien acá. Sí. Sí, si nos puede repetir una vez más. Sí. 366-0984. Sí. 366. 911. Sí, perfecto. Elvia Rosado. Gracias por la atención. Yo Elvia Rosado. Porque yo luché aquí con una paraguaya más. Se nos prometió algo. Lamentablemente, como le decía a los otros compañeros, cuando tu cabeza te dice quédate, lucha, bueno, por un pedazo de tierra, pues vamos a luchar. ¿Sí? Y es por eso. Lamentablemente pasó lo que tuvo que pasar. Bueno, muchas gracias. Vamos a tratar de ayudar. Vamos a acercarnos también allá, Violeta, porque aparentemente hay una discusión también. Sí, qué sí. Testimonio, vamos a seguir escuchando. Ahí en la casa ajena y le afectaron a una criatura, en la casa ajena, en un lugar privado, ahí tiraron y le afectaron a una criatura. A Pedro, le da un miserable sueldo de 2 millones más a mí, que no alcanzan ni para 3 días, y eso es inhumano, y es, si llega a pasar, y si se llega a encontrar personas que hayan muerto acá, yo me responsabilizo directamente a nuestro presidente de la República, Mario Alberto Benítez. Yo te escuché atentamente. Sí, señor. Yo te garantizo que no hay ninguna persona que falleció. Eso va a empezar. Segundo, nosotros hemos encontrado bombas molotov. No hay ninguna. No, ¿dónde? ¿Dónde?
No, si nosotros estábamos recorriendo. No hace falta. Espera. No hay ninguno. Yo hablé con la fiscal. Señor, ¿Qué? En mi brazo le alcanzó una criatura, ¿qué? Un bebé, tiraron una bomba molotov ahí en la casa ajena. ¿Bomba molotov? No, una bomba de lagrimógeno, le tiraron ahí en la casa ajena le tiraron. Y estaba la criatura, un bebé chiquitito así, y le llevamos y le alzamos ahí con una señora y las dos señoras le llevaban del hospital. ¿Vos estabas ahí cuando estábamos conversando allá? Yo vine del almacén y he visto eso, y me dañó muchísimo como ciudadano, yo he visto eso. Yo no soy de por acá, soy acá del barrio, pero vine del almacén y he visto que a una criatura le tiraron una bomba lacrimógena en la casa ajena, porque allá le tiraron. Yo he visto, porque justo vine del almacén y lloraron toda la gente. ¿Qué pasó? Y le alzaron a un bebé de este tamaño. Vamos a escuchar el testimonio de la madre. ¿Qué edad tiene tu bebé? Tiene apenas un mes y medio. ¿Y dónde está ahora? Y ahora le tuve que llevar al hospital y ahora le traje con mi suegra, se quedó. Bueno. Casi se murió mi bebé. ¿Qué pasó? Contame. Salimos corriendo porque nos dieron ni siquiera dijeron, pueden salir, por favor. No trajeron nada, tiraron esa bomba molotov y miles de criaturas hay ahí, miles de criaturas, muchísimo. Bueno. Uno sabe cómo yo veía a esa criatura, mi hija, no podía ni respirar, mi hija. Yo no estoy de acuerdo. No podía ni respirar, mi hija. De nadie violento. Una señora nomás le sobrevivió a mi hija. Casi se murió mi hija. Vamos a hacer todas las averiguaciones, eso no hay ningún problema. Pues yo me fui a hablar con los... Mi hija se moría, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar si mi hija se moría? Espérame, escúchame, por favor. Señor periodista, yo quiero saber realmente si este señor es si es realmente del derecho humano o es defensor de los policías o del gobierno. Ahora exigimos inmediatamente, el pueblo le está exigiendo que muestre su carne. Un carne. Vamos, señor. Y si no tiene carne, que se largue de acá, por favor. Espera, por favor, no vamos a nada. Espera, te voy a dar mi nombre y apellido. No tengo. Espera, señor, por favor, no vaya a ofender, señor. Yo no vengo para. Yo vengo a mostrar. No. Espéreme un ratito, señor. Escuche. Señora, usted estuvo conmigo cuando yo no fui a hablar con ustedes, ¿verdad? Sí. Yo le dije, me dijeron que querían salir. No dieron tiempo ahora, mi hijo. No. 7 hijos tengo, soy madre soltera. Sí. Se quedaron sin ropa. Sin ropa de escuela. Nada. Se quemaron todo. Mi tele. ¿Y dónde? ¿Quién le va a devolver este? ¿A quién le puedo reclamar? ¿Dónde no hay violencia? Él está diciendo que aún no hubo violencia. Señor, ustedes no están acá viendo escuchando. No, señor. Yo. Orenoresco y la dirigente Curi. Orenoresco y potala ore derecho. Oja, pues parte ore de vila ore comía. Más o pagata ore de ayepa. De razón, señor. Doy potá, ve mani pete y dirigente. A mí hay que tirar otro dirigente. Al gobierno me está ore la copaco y vi. Tome, era Moria Jupe. A mí la dirigente pellegui la oa yurure la plata, la Moria Jupe. Ahí de acuerdo con mi guía. Ve ahora la yururea. Ahora con los ñecoa, de con de vale, allá en ñecoa. ¿Entendés? Hago cuña cada y cua 7 familias, hace arecopete y mitad, no vidente. A un mianindo cobrai. Un mianindo cobrero, pues está mal, ñeja, ahora cobra jamás, ahora me mumi, no vidente, le lleva. Ando me, en orela, ore terreno, mire, pues lo paga jamás, otro lado. Ando lo huere, coirupi. Roy, quiero luchar, está malo perder, ore allá. Ore no, carui. Ore me agalleta, ago, ángalo, no, y nada, gobierno. Porque marito, o un vare, Adilio Román, veje, y acue. Pegra vaque. Se ha visitado a la Moria, cada asentamiento, pe. Y acue, ore, lo promete, acue. Aco, ángalo, del momento, ángalo, el cote, Roy, cote, se lleva.
Recote, homo, ore, aunque sea galleta a mí, porque en otro país, pero homo, oye, japupala, moria, juren, mi, ua, lleva, moria, juren, mi, ua, lleva, la lleva, japupala, aco, han añade, ya le vale, ah, lleva, orela y pueblo, orela y pueblo, orela y pueblo, pero, sí, se va a votar, se va a votar, a votar, ya yo ofrecé, ya yo reunía, ya yo organiza, a por acompañata, cualquier reclamo que tenga, sea yo ofrecé. Como ciudadano, como Ministerio Interior y como Derechos Humanos. O sea, yo ofrecí PM, doña Caray. No le importa ahí violencia, jamás me importa violencia. No, Sarona, seguro de tú. Allá, a tomar nota de cada situación de ustedes, no hay cualquier problema. Allá yo organizé, allá yo oré en forma, como de por antes, ni de manipular. Porque hoy hay gente que manipula. No, pues hay cuadro, hay cuadro, hay cuadro. Hay cuadro, hay cuadro. Cierto, hubo. Así que hoy más sueldo, 1.500.000 empleadas con 1.200.000. Sea yo que sea. Señora. Terreno. Hace areco 7 familias. Ande catuya ambapo, ¿por qué? Areco pete imita no vidente. Ay, cuá mañana, jeseja, cuá vegetado en serapisa cuña, madre de soltera, no, niña responsable, cuimbae, aropusta ore, ore o la no perrea. Nosotros lo que perdemos. En el nuevo señor. Sí, señor. Hace años están de guayas ni te veo como soy paraguaya. Soy paraguaya. Lo lucha con tierra de curis, está malo perder con hoja pulpa, la hora comía, la hora de cuerpo, la hora de mitad de escuela, zapatilla, hoja pulpa, champiú. ¿Cuánto tiempo? No hay problema, yo hablé con el comisario. Pueden entrar, pero no van a entrar van a entrar mujeres para sacar sus cosas. Ahora van a poder entrar. Yo te. Ahí con el jefe de policía. ¿Qué se costaron? Las cosas que secuestraron. En mi casa. Secuestraron un termo, un miserable termo, secuestraron los uniformados. Tiraron un electrodoméstico mío como si fuera una basura. ¿Por qué no respetaron nomás eso? ¿Por qué no respetaron nomás eso? Porque ellos venían a buscar acá a los dirigentes que nos estafaron a todos. Porque todos fuimos estafados acá. Eso estoy de acuerdo. Entonces, ¿por qué no van tras las cabezas? Que son los responsables verdaderos acá. Sí, señor. Nosotros no somos responsables. Y quisieron violentar la casa de acá del vecino, que amablemente fue solidario con nosotros y nos dejó entrar, porque de lo contrario íbamos a sufrir heridas, íbamos a sufrir tal vez efectos secundarios de ese gas que empezaron a tirar. Las criaturas sufrieron, los animales, los vecinos. Hay personas que van a manipular a la gente, eso está muy mal. Eso está mal. Esos son delincuentes, esos son delincuentes. Ese es el nombre de lo que manipulan. Cristina, aquí no puede ser. Cristina, ¿saben cuánto me dejaron de plata? Sí, una 2 millones pedían por cada lote de 10 por 25. ¿Cada cuánto se paga? No, ese era un derecho de piso que ellos nunca te daban un documento. Después pedían una plata X para la mensura. Semanalmente. Semanalmente pedían una colaboración de 10.000 guaraníes. Pero 10.000 guaraníes por 1.200 familias acá, ¿cuánto hace? 12 millones a la semana es. Y nunca se hizo nada acá. Nunca se hizo. Sí, ya, no hay problema. Van a entrar a sacar sus cosas. ¿Sí? Yo le dije antes, disculpame, yo estuve conversando con ellos. Yo le di esa garantía, temprano le dije, no hay problema. Y un grupo, no sé si era este grupo, querían salir pacíficamente. Y no le dejaban salir. Y yo he visto gente, le voy a decir una gente que escondían su cara, tenían casco y tenían... gente que no quería mostrar su cara. Entonces, entonces ahí está el problema. Esos delincuentes son los que vienen a crear estos problemas. A esos delincuentes es lo que tenemos que estar. Pero yo quiero que usted me acompañe a mostrar yo. Yo no hay problema, señora. No hay problema. Yo te voy a contar algo. Según noticias que yo tengo, según lo que me dijeron, que mucha gente pusieron un bomba molotov y entraron y se prendió ahí la casa. Según lo que me dijeron. Y hay un policía herido que entró y explotó una garrafa. Hay un policía herido también que se fue acá en ambulancia. Acá también había un abogado asustándole a la gente. También que se aprovechó de la necesidad de la gente. Porque más que ignorancia acá, lo que hay es necesidad, señor. Una necesidad de tener un techo. Porque hoy en día, un terrenito por acá
cuesta 1.500.000 mensuales por 130 cuotas. ¿Quién puede ir a pagar eso? O sea que nos van a estar derivando todo hacia el interior y tenemos que viajar horas para ir a nuestro trabajo. Es imposible eso. Pero no estoy de acuerdo en la manipulación que hace esta señora que vino acá. También hay otro caso, un tal ingeniero Marcos Marecos empezó a hacer una colecta de 200.000 guaraníes como inicial y 500.000 guaraníes por conexión para que nos instalen agua. Nunca, ni siquiera empezaron a cavar el pozo acá. Acá lo que hubo es un cúmulo de gente que se hizo de dirigente para comer toda la plata posible. Hubo un intento de desalojo la semana pasada. Una persona derribó toda su casa, se fue, llevó todas sus cosas. Al día siguiente, los dirigentes vinieron a pedir 3 millones de guaraníes. Blas Rodi. Soy ocupante. Allá, aquella casa que está allá, si pueden apuntar, es mi casa. Era, menos. El sentimiento de la gente. Y vino a manipular a esa gente. Claro que vamos a presentar una denuncia, porque manipuló el sentimiento y los problemas que ellos tienen. No, no, nada que se va a indicar. Ella fue una manipuladora, le cobraban dinero, una vergüenza, una vergüenza lo que hicieron con esta gente. Sí, señora, vamos. Bueno, la situación que se presenta entonces, estaba hablando ya aquí con las personas, Hugo Samaniego, compañeros, él es director de Derechos Humanos ya del Ministerio del Interior, y bueno, finalmente llegó aquí para tratar de calmar un poquito las aguas, escuchando también el reclamo que tenía que hacer ya los ciudadanos, y ahora él va a conversar con el comisario encargado aquí de los cascos azules de la Policía Nacional para que esta gente pueda ingresar a retirar sus pertenencias, que es el reclamo que estaban realizando ya desde muy temprano. Está a punto de llover también, compañeros, y vamos a ver si es que se autoriza ya este ingreso entonces para estas personas, para ver si finalmente consiguen ingresar y poder retirar sus pertenencias, sus ropas, y todos aquellos muebles también que quedaron en el interior de sus viviendas. Este es el despliegue entonces que se está llevando a cabo ya en este preciso momento. Parte de los cascos azules ya van ingresando también y el resto queda allí como medida de seguridad. Vamos a ver si es que se consigue o no este permiso para que la gente pueda ingresar, y justamente denunciaban también el atropello a sus derechos en cuanto a la forma en la que fueron agredidos. Hablaban de gas pimienta, de bomba molotov, también de balines de goma. Veíamos a una mujer embarazada quien tenía también algunos impactos ya en la zona de la pierna. Y bueno, el clima está bastante tensionado también, el ambiente en este momento, debido a que la gente está prácticamente desesperada por retirar sus pertenencias, ya que saben que no van a poder ingresar por lo menos a pasar el día o la noche en el interior de estas viviendas que aún no fueron demolidas. Por otro lado, son varias todavía las viviendas que se siguen consumiendo por las llamas, pero al menos en este sector donde nosotros estamos continúan de pie estas viviendas, y lo que más quieren estas personas es justamente poder ingresar y llevar ya todas sus pertenencias. Entonces esa es la situación que se está viviendo en este momento aquí en la ciudad de Luque. Bueno, suponemos nosotros también que este ingreso para retirar las pertenencias que le pertenece, valga el juego de palabras, a cada familia se va a ser guiado y se va a ser controlado para evitar que esto se desordene y que ingresen y se atrincheren seguramente a sus viviendas. Ahora, qué oportuna la presencia de este hombre, Hugo Samaniego, decían director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Si bien uno podría decir, no, pero se hizo tarde, ¿dónde estuvieron antes cuando esta gente ya estaba ubicada? De hecho, que el simple factor de que él esté allí entre esta gente hablando, dialogando, habla mucho también de la intención que puede existir, y me pareció muy interesante la reflexión a la que llegaron con el director de Derechos Humanos, teniendo en cuenta que los propios asentados, los propios invasores, entre comillas, las familias afectadas, se están dando cuenta de cuán estafados, de cuán engañados fueron. Y esto es sumamente importante para que no vuelva a pasar, para que ninguna otra familia sea engañada de esta forma, estafada, digamos que hasta humillada, porque uno tiene el sueño de la casa propia. Y escuchábamos a un hombre también decir que ellos no pueden irse al interior, de que no pueden ir a trabajar.
uno entiende esa situación. Todos trabajamos, digamos, medianamente cerca de donde vivimos, tratamos de estar siempre lo más cerca posible. De igual forma, si esta familia están peleando por una casa, pues el lugar que se les brinde, siempre y cuando sea digno, también tiene que ser aceptado. Y hay que entender que cuando uno está en esta situación no puede simplemente ponerse a ser exigente. Nata, decíamos que suponemos que este acompañamiento para que estas personas puedan ingresar a retirar sus pertenencias va a ser seguramente guiado y, valga la redundancia, acompañado, teniendo en cuenta que existe una posibilidad que entren a las viviendas y se vuelvan a trincherar. Bueno, la verdad que de momento está prohibido el acceso a estas personas aquí al predio hasta que esté presente por lo menos aquí la fiscal que está encabezando todo este operativo. La orden es contundente, prohibido el acceso de estas personas. Recién solicitaba ya el permiso aquí el representante de Derechos Humanos y le decía el comisario encargado al menos de estos agentes que está totalmente prohibido, que se tiene que aguardar la presencia de la fiscal interviniente y que ella finalmente tiene que autorizar. Hasta el momento no van a ingresar entonces, es la respuesta que da a las autoridades que están custodiando este lugar. Y bueno, ahí están ubicados también los cascos azules, hay tres carros hidrantes, hay patrullas camineras, así que la orden se mantiene firme y no van a permitir que ingresen hasta que llegue la fiscal y sea ella finalmente la que autorice el acceso entonces de estas personas. Bueno, ahora, en esta parte, a lo mejor ya esto guarda relación con qué pueden hacer en las siguientes horas. Está cayendo una lluvia, Nata, ¿y cómo está el clima? A lo mejor inclusive esto puede llegar a calmar un poco más las aguas, ¿no? Bueno, ahora comienza a llover, efectivamente, sí. Comienzan a caer ya las primeras gotas. Vamos a ver si la gente decide permanecer aquí o finalmente se dispersa también, pero sí, ya comienza a llover. Sin embargo, los cascos azules permanecerán también firmes en sus puestos, custodiando lo que es ya el acceso entonces a este predio, mientras caen entonces las primeras gotas, Alexis Violeta. Totalmente, totalmente. 10:07 de esta mañana. Gracias, Nata, completito. Es como que, si bien ahora hay calma, esta es tensa, por cierto. Vemos en imágenes también del equipo que te acompaña, los gases lacrimógenos, el personal policial que está dispuesto a avanzar si así fuera necesario, las negociaciones que se están dando entre los dirigentes, así también algunos representantes legales y las familias que por sobre todo están preocupadas, aquellas que quieren recuperar parte de sus enseres que no fueron quemados durante el incendio. ¿Qué están aprobando? Voy a ver si alcanzo a escuchar. Sí. Bueno, prácticamente que van a seguir esperando la presencia de la fiscal hasta que finalmente autorice el ingreso. Es todo lo que se maneja por lo menos hasta este momento, mientras ya se van retirando un poquito más también de lo que es ya la entrada principal y por sobre todo acompañando ya al representante entonces de Derechos Humanos, sí. Alexis Violeta. Pues sabes que lo que decíamos también, Nata, es que cuán importante es la presencia de este hombre, porque los propios afectados están entendiendo la situación y lo están lo están absorbiendo de manera tal vez lenta, pero con un poco de raciocinio, porque ellos mismos están reconociendo que fueron absolutamente engañados, que esta no era tal vez la forma. Ellos están ahora pidiendo una ayuda para primero recuperar lo que les corresponde y posteriormente tratar de restablecerse, teniendo en cuenta que hay mucha gente, y eso quedó claro también con lo que decía uno de los pobladores, Nata. Mucha gente se fue y le pidió dinero para esto, dinero para aquello, cuotita, mensualidad, esto anual. Incluso mencionaba a un ingeniero con nombre y apellido que se fue supuestamente con una intención y le pidió 200.000, 300.000 guaraníes. Y además de todas esas denuncias, sí, no solo ese monto de dinero, todas las que están llegando. Claro, por eso te digo, o sea, persona tras persona. Primero se fue Alexia Aveiro, después se fue Violeta González, después Annalise Blanco. Todo el mundo le terminó pidiendo plata a esta gente. El nivel, claro, de sinvergüencía que realizaban puntualmente Alexis y Violeta es con relación a la cantidad de personas quienes se hacen pasar por dirigentes, obviamente con la intención de estafar, de aprovecharse también, eso también de mismo, la situación, sí, de repente de la necesidad, de la ignorancia también
en muchos casos, y son situaciones que se presentan, y bueno, para estos estafadores es un escenario propicio para poder engañar a las personas y finalmente recaudar dinero a costa de la ilusión también de todas estas familias, de todas estas madres quienes en cierta manera pacíficamente vienen a pedir poder retirar sus pertenencias, porque sabemos que detrás de todo esto hay mucha lucha, mucho trabajo, lo decía ya esta ciudadana peruana. Inclusive no tiene acceso ahora a sus documentos, no sabe dónde queda su embajada, así que y pedía también la asistencia, por favor, de su embajada para ver la manera, y decía, yo me quiero ir del país y ya no me quiero quedar acá después de haber pasado esto y después de ver cómo mi casa se consumía por las llamas. Son tan letraditos estos dirigentes que cuando le apretas un poquitito después ya empiezan con los famosos argumentos ideológicos también. Sí. El derecho a la tierra... Bueno, pero hay forma y forma. Sí, hay forma y forma. Por eso me tomo nomás de lo que decía este señor Antonio Segovia, porque ellos tienen una coordinadora que está legalmente constituida. Totalmente, ¿verdad? O sea, ellos lo están haciendo de una manera que le guían, y me pareció muy interesante lo que dijo. Lo que ellos menos quieren es que se invada nomás un terreno. Hay caminos, decía. Y eso es lo importante, porque ni aunque te vengan con un discurso de tal o cual ideología, esta no es la forma. Totalmente. Totalmente, Violeta. El hecho de, ideológicamente o no, ¿verdad? Estafar a personas está necesitadas. Muy feo. Está mal. No es cretino. Decías hace rato, es maquiavélico. Criminal. Es criminal. ¿Sabes por qué? Porque después otra vez le mandan a esta gente a que se enfrenta a la policía, por ejemplo. Porque ellos ni siquiera tienen idea de lo que está pasando realmente. Despreciable desde todo punto de vista. Y cito nuevamente como ejemplo dos casos específicos que tomamos esta mañana. Ajá. El de la abuelita que vende sus gallinas, que vendió parte de sus animales para poder pagarle al dirigente y acceder a lo que él le decía iba a ser su terreno propio para erigir su vivienda. Sí. Y el de la peruana, desorientada en nuestro país, le prometieron una casa y finalmente la desalojan y ahora no sabe a dónde ni ir, documento ya no ni tiene. Recurrir a su propia embajada, ¿no? ¿Nata? Pero no te copié. Bueno, Nata está también allí organizando un poco la cuestión, lo que se vive allí. Ahora, esta situación también, Alexis, de la quema de, ¿verdad?, elementos, es un poco dolorosa también porque ni siquiera uno puede recuperar su cosa antes de irse dignamente, ¿verdad? Digo nomás un detalle. Sí, Nata, por último, antes de que restablezcamos el contacto, ¿se pudo determinar si efectivamente fue la policía la que empezó a quemar las casas o estas propias personas como para finalmente amenazar, inculpar a los del procedimiento? La verdad que no, Alexis, porque las personas afectadas sí denuncian que fueron los agentes de la Policía Nacional. Sin embargo, nosotros realizando el recorrido no pudimos ver y constatar tampoco eso a través de esas imágenes, o no pudimos ver o captar el momento en que un efectivo policial encendía las viviendas. No lo vimos, así que no podemos afirmar tampoco esta situación. Señor, para cerrar, ¿qué nos puede decir? Nosotros, como afectados de este desalojo, bastante violento, por cierto, hay criaturas que sufrieron bastante daños y no sabemos cuáles son las secuelas que van a dejar esos gases nocivos que ellos aspiraron. Exigimos la presencia de una de las autoridades para que esto se resuelva y que las personas que se aprovecharon de las necesidades de todos estos compañeros, todas estas personas, mujeres solteras, niños, ancianos, familias que apostaron todo acá y perdieron todas sus cosas, que alguien se acerque acá a hablar con nosotros y nos dé una solución. Nos ofrezcan algo. No puede ser que extranjeros, no tengo nada en contra de los extranjeros, no soy xenofóbico, pero no puede ser que ellos vengan a invadirnos, tengan miles y millones de hectáreas, y nosotros los paraguayos que nacimos acá, fuimos malcriados en esta tierra bendita, no podemos tener un pequeño pedazo de tierra. No pedimos mucho, no pedimos hectáreas de tierras, pedimos nosotros acá por lo menos 360 metros cuadrados de tierra, o en su efecto 250 metros cuadrados, que es lo que nos ofrecieron acá. Nos ofrecieron y nos vendieron bajo engaño de un supuesto, de una supuesta propiedad fiscal. Sí. Y a pesar de todas esas cosas, la gente en su necesidad, porque sabemos que no podés vender una propiedad privada o una propiedad fiscal municipal. Pero, ¿quién te da entonces el lugar que vos necesitas? Y
Sin embargo, los que tienen plata, los que pueden hacerse dos o tres casas, están lucrando bajo las necesidades de las personas que tenemos que estar pagando mes a mes un alquiler exorbitante. Nos cobran garantías, nos cobran comisiones inmobiliarias. ¿Por qué no pagan ellos la comisión inmobiliaria? Si son ellos los que precisan del servicio de una inmobiliaria para alquilar su vivienda. Entonces, nos están robando porque la garantía que ellos piden, los dueños de casas que alquilan, nunca devuelven, por más que uno le deje en mejores condiciones su casa, nunca devuelven. Entonces nosotros necesitamos un lugar donde poder vivir tranquilos, en paz. Una indemnización o que alguien, la SAS, que venga al Ministerio de Urbanismo, por favor, Dani Durán, vení acá, hacete cargo. Somos 1.200 familias acá que necesitamos una solución a este problema, a este engaño, a esta estafa. Porque de recuperar la plata que perdimos acá, ya es imposible, no recuperamos más esa plata, compañeros. Nuestras cosas vinieron a violentar. Mi casita acá teníamos un termo de agua, es algo insignificante. Secuestraron, imagínate, un termo de agua secuestraron. Eso es indignante. Y después le acusan a los malvivientes, a los chespiritos. Y son ellos los que vienen a violentar nuestras casas, tirar todos nuestros electrodomésticos, quemar nuestras casas, quemar los autos. Bueno, es parte del reclamo ya que realizan, compañeros. Sí. Se van a entender que ya cae fuerte también la lluvia y tenemos que proteger nuestro equipo. Así que ya escuchamos el reclamo y de momento, reitero, está prohibido el ingreso de estas personas hasta que llegue aquí la fiscal interviniente y sea ella la que finalmente autorice. De momento, ellos van a seguir permaneciendo en vigilia en este lugar hasta poder ingresar y retirar sus pertenencias. Bueno, Nata, están llegando varios mensajes al WhatsApp y queremos compartir algunos de ellos con ustedes. Muchísimas gracias por tu trabajo impecable, realmente recolectando testimonios muy, muy fuertes. Lo dejamos a Nata que se vuelva a organizar y nosotros queremos compartir estos mensajes que decíamos. Uno de ellos, mucha atención, dice: los líderes son Cristina Aquino, el abogado Néstor Noceda y Julio Spínola, supuesto brazo derecho de González Daer. Dice, no menciones mi nombre, por favor. Bueno, son algunos de los mensajes que nos van llegando. ¿Tenemos otro más también? Sí, dice, ¿quién es Cristina Aquino Saucedo? Sí. Cristina Aquino Saucedo tiene 38 años y es una de las cabecillas del grupo que cerró este jueves la ruta en zona de Isla Abogado. Nos hacemos, o hace referencia a lo que pasaba la semana pasada, ¿recordarás? Sí. Aquella primera intervención de la Policía Nacional. Sí. Ante el inminente desalojo. La mujer está procesada por supuesto hecho punible de violación del deber de cuidado. Tiene prohibición de salir del país y además tiene prohibido abusar del consumo de bebidas alcohólicas. Aparentemente le daba duro al trago, según lo que entiendo, ¿verdad? Sí. Informes de inteligencia señalan que la misma habita una precaria vivienda ubicada en un predio, el cual pesa la orden de desalojo. Cristina Aquino está ligada a la barra organizada del Sportivo Luqueño, conocida como Chancholigans, cuyos integrantes podrían prestarse a una confrontación con los agentes policiales que darán cumplimiento a la orden judicial, y es lo que tuvimos a punto de ver esta mañana. Sí. Su precaria vivienda ubicada en el primer bloque con dirección este se utiliza para acopiar armas y explosivos de fabricación casera, como escopetas, cartuchos y bombas molotov, así como chalecos antibalas y estupefacientes que servirán para pagar a los barra bravas por enfrentarse a la policía. Cristina Aquino además consiguió el apoyo de integrantes de otros asentamientos que ingresaron a la propiedad durante la noche para atacar a los policías ante un eventual desalojo. Las armas y las bombas molotov serían utilizadas en el enfrentamiento. En total, unas 500 personas pertenecientes a diferentes asentamientos encapuchadas y con palos en las manos cerraron hoy la calle Coronel Martínez y quemaron cubiertas. Esos son algunos de los antecedentes. Ahora, ¿dónde está esta mujer, Alexis? Del WhatsApp. Sí, claro, llega a través del sistema que nosotros les permitimos a ustedes mandarlos también 0972655000. ¿Y qué pasa, Cristina? ¿Aquí dónde está ella ahora? Y no la vi hoy. Creo que la semana pasada sí estaba dando entrevistas. Sí, hablamos. Y estábamos conversando con ella. Sí. Pero ahora, ¿dónde está hoy? ¿Por qué no está detenida todavía? Como que fue la primera... Y con respecto a ese punto específico, se le preguntaba esta mañana que es que fea la imagen de la pobre bicicleta. Muy, muy triste realmente. Solo de imaginarme que las criaturas que están quedando sin vivienda a consecuencia de la deshonestidad, a consecuencia de gente inescrupulosa como estos dirigentes, duele y muchísimo. Es un Paraguay que duele este que estamos observando.
Y sobre porque todo, gente que lastimosamente fue manipulada también, Violeta. Y sobre ¿sí? todo duele que, mira la imagen, llevando al niño, Jesús. Niño Jesús. Sobre todo duele que entre paraguayos nos estamos haciendo esto. Porque acá vos podés reclamar muchas cosas, pero si vos le estás estafando a Turapillá, que sigue patriotismo y demás cosas, no tenerlo absolutamente nada. Y mira que nosotros no estamos ni a favor de los empresarios, no estamos a favor de los brasiguayos que invaden las tierras, qué sé yo, o que procesan la tierra, que trabajan la tierra en el interior del país, el desmonte. Nosotros no estamos y sabemos que existe un grave problema de fondo social, por sobre todo relacionado a la distribución de la tierra y riqueza en nuestro país. Sin embargo, cuando de un lado existen sinvergüenzas y también existen sinvergüenzas del otro, tenemos que denunciar a todos los sinvergüenzas, sea de la clase social que sea. Por supuesto, absolutamente. Lo mismo que si acá hubo un mal procedimiento policial, también lo vamos a decir, porque vamos siempre lo decimos y siempre dejamos en evidencia. Además de eso, está llegando un mensaje. Sí. Voy a pasar a la producción de Erlis. Te cuento ya, porque supuestamente es un video que no pude terminar de ver, que muestra cómo son los policías los que queman la casa. Ojo con esto. Sí. Ahora paso el video al grupo y seguramente vamos a darle tratamiento para compartir también con todos ustedes. Están llegando... Todas las denuncias estamos tomando. Todas las denuncias. Infinidad de mensajes. Estamos tratando de leer todo, todo. Hay mucha gente que está diciendo que hasta la policía fue benevolente otra vez con esta situación porque había que quitarlos a todos, sin importar absolutamente nada. Después hay gente que sale en defensa de los ocupantes, de que el gobierno no hace nada para ayudar a la gente necesitada. Y otra vez sale el cuestionamiento de que Marito pierde mucho tiempo, entre comillas, yendo a Venezuela y se olvida a los paraguayos. Son algunos de los mensajes. Este es el video. Vamos a compartir, vamos a mirar todos juntos y vamos a tratar de entender. Decía yo no pude terminar de verlo porque, bueno, una cuestión también de rapidez. Lo pasamos a la producción. Ahí estamos, observando el video en donde presuntamente se puede observar el desmantelamiento. Ahí está. A ver. Esto es grave. Ahí está. Porque la policía no tenía orden de desmantelamiento ni de quemar las estructuras. Eso lo decía esta mañana. Nosotros cumplimos con el mandamiento de desalojo, decía la fiscalía, y ya posteriormente tendrían que encargarse del resto los propietario, en este caso la compacta. Y ella vemos en llamas. No sé si podemos retroceder otra vez el video. Se ve perfectamente. El momento en el que llega... Ahí está, fíjate. Está. Clarísimo, Alexis. Clarísimo. Grave, mira, ahí está. Qué grave es esto, Violeta. No había orden de quemar las casas. Este es el oficial que tiene que ser identificado. Fíjate, está quemando la cama. Ya hablamos muchísimo de lo que sufrió esta gente a consecuencia de inescrupulosos y ahora hablamos de un mal procedimiento de la Policía Nacional. Si alguien puede identificar al policía que vemos con la vara que tiene fuego. Podemos hablar con la fiscala con respecto a la orden específica, porque tenemos video, tenemos la prueba de que la policía quemó una casa. Vamos a compartir acá y vamos a observar todos juntos. Ahí va a aparecer Alexis el momento. Ahí está. Una antorcha. Fíjate. No, definitivamente no. Y ya teníamos una casita quemándose allí atrás, en llamas. Y posteriormente meten esto... Y fíjate que ingresa esta persona con la cámara del teléfono celular. Y ya observamos que arrojó directamente contra una cama la llama encendida, ¿verdad? ¿Me llega a decir algo? Yo no llego a escuchar si reclama. No llega a reclamar. Y reitero, tanto en, todo, tanto en Pulso a la mañana como ya con Amalia, la fiscal mencionaba que la orden era de desalojo, no de desmantelamiento, y esto es muchísimo más grave. Y allí no vemos a un civil, no. Todos son policías, o sea, todos son policías. Clarísimo que fue evidentemente un policía. O podemos hablar con el jefe de este procedimiento también, Derley, sí. Estamos probando. Alguien tiene que dar la cara. Ahí está, fíjate esta imagen, Alexis, clarísimo. Sí. Así como denunciamos a los dirigentes irresponsables, así como denunciamos a los sinvergüenzas también, esto no tuvo que haber pasado. Ojo, porque fíjate, Alexis, acá se puede dar una conjunción de cosas. Pudo haber sido la policía por una parte y pudo haber sido parte de los ocupantes también. Pero acá está clarísimo. Clarísimo. Y fíjate la mochilita de la criatura. Nos dolía ver una bicicleta chiquita quemándose. Y ahora gente que hace rato estaba llorando porque quería recuperar parte de todos sus enseres. Y algunos van a recuperar sus enseres ya en estas condiciones. Ya no recuperan absolutamente nada, ¿verdad? Y vamos otra vez a lo que es el punto, ¿verdad? Qué sinvergüenzas son los dirigentes. Sí.
Muchas gracias a este televidente que nos mandó el video. Están diciendo, bueno, hablan de que es una vergüenza. Están los policías que quemaron. Muchos mensajes realmente. Dice, hasta juicio político ya están pidiendo a Alexis. Con decirte eso, nada más los policías que quemaron casas y golpearon salvajemente, que sean denunciados y procesados. Pedimos, por favor, absolutamente de acuerdo. Después, después también están hablando de que estos ocupantes supuestamente ponen a los niños como barrera de defensa para que no sean atacados por la policía. Y bueno, son situaciones que se dan. Muchos mensajes. Gracias a todos ustedes por mandar estos mensajes, por colaborar con nosotros con información y así también con opinión, que para nosotros es muy, muy valioso. Totalmente. Este tipo de aportes son fundamentales, ¿verdad? La nota de servicio, esa es la nota de servicio, Violeta. Ya en instante también vamos a compartir con los televidentes. ¿Qué en dice donde la nota de expresa la orden y así también el dispositivo a ser desplegado para el protocolo establecido para desalojo, procedimiento de desalojos. Nota de servicio 270/2019, lunes 5 de marzo del año 2019. Nota de servicio por la cual se establece alerta de seguridad 100% para todo el personal dependiente de la Dirección de Policía del Departamento Central. El día martes, a partir de las 18 horas, ya estaban acuartelados. Sí, hasta nueva disposición. Sí, hasta nueva disposición con motivo de la ejecución de la fase 3 de un plan de acción conjunta para casos de invasión de inmuebles. Los señores jefes de comisarías, subcomisarías y puestos policiales son responsables del cumplimiento de la presente orden. La tenida uniforme de servicio, C, operaciones. Comunicar a los afectados para su cumplimiento y archivar la Dirección de Policía del Departamento Central. El comisario Carlos Wilson Aguilera Olazar firma el comunicado de la Policía Nacional. Es el director de... Director... no sé si podemos ver nuevamente. Dirección del área... Director interino de policía del Departamento Central, claro, Luque, zona central. Estamos probando con los comisarios, ¿verdad? Con los jefes policiales. ¿La fiscal? Bueno, ya en instantes, estamos tratando de hacer la comunicación para que todos ustedes puedan entender. Estamos haciendo la comunicación para ver... para tratar de entender un poco por qué estos policías incurren en esto. Para nuestra visión está absolutamente incorrecto, pero para entender un poco mejor también, ¿verdad? No tenían orden de desmantelamiento, era solamente de desalojo. Obviamente, si dentro del procedimiento era necesario una cuestión de uso de la fuerza y derribar algunas que otras casas, ¿verdad? Eso en prosecución es una cosa. Pero quemar... Convengamos que ahí ya no estaban los habitantes de esa casa. No había nadie, no había amenaza. No existía la necesidad de quemar esa vivienda. ¿Para qué? Un mensaje dice, abuso de poder. Había necesidad de tanta violencia y destrozo. Después otro mensaje dice, escuchen el audio del video. Uno de los policías le dice que no haga. El otro dice que hace rato que ya quería hacer eso en guaraní. Vamos a escuchar. Este audio. Vamos a pasar bien entonces el video de él. Vamos a escuchar. Vamos a elevar el volumen, ¿sí? Diga ya, pues, mira, ¿qué más allá, pues, sea? Allá posee Maye. Allá y Maye posea. Ahí está, de nuevo. Añade, voy a ir a... O menos, voy a ir a alguna cosa importante. O sea, su propio camarada le intima dice, que no queme, claro, absolutamente porque nada. Puede haber algo importante. Y no sé si es antes o después que le responde o ya es previa a esa conversación. Aye, y Maya posee. De igual forma. Vamos a escuchar otra vez. Vamos a
repetir desde el principio. Ahí va, ese es el principio ya. Y esa sonrisa al final también. Ay, y el tema ya posea, dice el policía. Y acá hay gente que está aplaudiendo la actitud del policía que grabó. Ojo, porque dice, gran patriotismo de parte del policía al difundir el hecho. Porque evidentemente es un video. A mí no me algo, alguna cosa importante. Me da la impresión de que es el que graba, el que habla, porque la voz es más nítida. Sí. Y se escucha claramente lo que decía el televidente. Así que muchas gracias por el dato. Nuevamente son ustedes quienes nos ayudan a nutrir un poco esta información. Las dos caras de una misma moneda, Violeta, ¿verdad? Lastimosamente. Y ahí está ya la consecuencia. Sí. Bueno, reiteramos, Alexis, nosotros no podemos decir que fueron los policías quienes incendiaron todas las casas, pero tenemos una evidencia clarísima de que por lo menos en uno de los casos así fue. ¿Tenemos algunos otros mensajes? Yo insisto con esto, vengo repitiendo desde que estamos iniciando el programa y más aún cuando observamos estas imágenes de cómo la propia policía quemó la casa, ¿verdad? La fiscala decía, y le preguntaban esta mañana a los colegas el tema del desmantelamiento, y ella decía que la orden era básicamente de desalojo y no desmantelamiento. Que muchos memes ya hicieron de esta imagen, sí. Violeta, de redes Ahora, sociales, yo creo rapidísimo que no entiendo, los muchachos. Me da la impresión de que esto es un parque de diversiones para ellos. Sinceramente te digo. Es como que están canalizando toda su ira, ¿verdad? Toda la ira que tenían. Sí. Y hicieron con el sonidito de Mario Bros, inclusive, esa imagen. Sí, Bueno, van llegando muchos mensajes. Hay también gente que ya está reportando inundación en diversos puntos, teniendo en cuenta la lluvia, sí. Pero para leer algunos de los mensajes que siguen el hilo de esto que estamos desarrollando, ¿qué garantía dan? Se nota la poca preparación de la policía. Esto es para juicio político, el procedimiento es criminal, que es lo que decíamos, que ya están algunos hablando de esto. ¿Qué necesidad de quemar las camas? ¿Cómo disfrutan destruyendo las cosas de los pobres? No tanto por los hombres, sino por los niños. ¿Sale la señora desesperada, desfavorida ya? Y... ¿Por qué le patean? No, es un hombre, no es una mujer. Es una mujer, pero... Es un hombre. Pero ya estaba, ¿qué necesidad de golpearlo? Ya estaba reducido, Violeta. Mira cómo le pega, Alexis, fíjate eso, por favor. Poneme, vamos a contar rápidamente la cantidad de policías. En pausa. Ahí está. Ahí, un poquito antes. ¿Qué los dos necesidad, lo por favor? Ahí, congela un ratito, Darly. Ahí, son como 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y la señora corriendo despavorida de esa vivienda. Con la criatura en 15 brazos. Policías contra una sola persona. Y agrediéndolo brutalmente con la cachiporra, con patadas. Esa bota que tienen los policías, señora, señor, no es livianita. Esa bota tiene una punta de acero, pero tiene por lo menos una chapa metálica, ahí está, que es de protección para ellos. Fíjate lo que es, Alexis, la cara del pobre hombre, aterrorizado. El trauma para esa criatura. Mira cómo le pegan por la cara, le patean, la agarran. Mira esta imagen, Alexis, mira cómo lo amenazan. El trauma de esa criatura cuya madre corre desesperada abrazándolo como queriendo proteger, o sea, de hecho protegiéndolo, porque cuando hablamos de una madre en estas condiciones, la protección ahí sale. ¿Se parece, Alexis, que con 20 policías no era suficiente reducirle y con ponerle dos, esposas? Con dos, tres lo reducía, le ponía esposa y lo llevaba a la patrullera. Pero miradle sometimiento y le siguen pateando, por favor. Le pisa la mano, como lo inmoviliza de esa manera. Mira cómo le patean. Ya está reducido, lo siguen pateando. Mira. Por la colita están por pateando. Por la columna, Alexis, le pueden reventar la columna. Vi que fue en la zona de los glúteos, ¿verdad? Pero me decís... Ah, pues hoy no un pañe, ahí al final... Mira cómo...
sea que todo esto, policía, realmente coincido yo con el televidente que dijo, tienen que estar procesados otro. Por criminales. Para que se vea la cara del policía. Somos tan imparciales, Violeta, pero, que estamos mostrando las caras de esta moneda. Aprovechando, porque me mandan un mensaje, dice, ustedes están con Dios o con el diablo, porque tienen que defender tanto a esta gente que saben bien que es propiedad privada. Dejen de ser doble cara, señores periodistas, dice. No estamos siendo doble caras en lo absoluto. Acá estamos mostrando la realidad de ambas partes. Un sector que invadió un terreno que no tenía que hacerlo, que fue estafada esa gente por muchos dirigentes. Y otra vez estamos mostrando a los policías que hicieron realmente abuso de poder, y acá queda más que claro eso. Y en este caso en específico, a mí no me importa estar bien ni con Dios ni con el diablo, ¿verdad? Solo mostrar una realidad tan latente y tan tangible en nuestro país. Así que queda, ahí está. Este es uno está, de los rostros. El policía que acaba de garrotear innecesariamente a una persona que ya estaba reducida. ¿Sabes qué quiero? Quiero saber si se va a abrir un sumario para saber si estos policías van a ser procesados por lo que acaban de hacer. Debería de. Y finalmente, este tipo de escenas, este tipo de procedimientos, termina desacreditando todo el trabajo que se hace y da pie a que la gente nuevamente termine haciendo lo mismo, ¿verdad? Y vamos a volver siempre al mismo punto, porque esa gente va a utilizar como excusa la violencia, la prepotencia policial para hablar de una cuestión relacionada inclusive hasta... Están cayendo los sí, los es impresionante la cantidad de mensajes. Incluso la persona que nos decía doble caras volvió a enviar un mensaje, pero ya no lo pude leer porque la cantidad que va llegando es impresionante. Garrote a estos haraganes, es un procedimiento, dejen de defender a sinvergüenzas. Y si entran en tu casa y no salen más, ¿qué vas a hacer? No hay respeto a la propiedad privada. Que yo estoy de acuerdo con eso, yo nunca estuve a favor de la invasión, siempre lo dijimos. Sí, pero el hay respeto que... a la propiedad privada. Claro, pero hay que entender el trasfondo de que esta gente, por ignorancia y necesidad, fue estafada, fue engañada por gente que le dijo, vamos a regularizar esta situación. Y finalmente le pidieron dinero tras dinero tras dinero. Y no tienen nada, y fueron desalojados. Nadie está defendiendo la invasión, al contrario. Más temprano, notas con los encargados del procedimiento policial. Ah, eso dentro de los planes del salón, comisario, se le pasó las manos. No, justamente, yo no puedo testificar algo que no he visto, pero si usted menciona, quiere decir que seguramente pudo haber ocurrido, pero nosotros en ningún momento tuvimos órdenes de agredirle a ninguna persona, al contrario, de salvaguardar la integridad física de usted. Pero no se está viendo eso, reitero la consulta, ¿era necesario aplicar la fuerza así de forma brutal? No, yo no, acá nosotros lo que tratamos es de no llegar a la violencia justamente, pero se utilizaron todo... No, yo no, eso es lo que le digo, nosotros utilizamos todos los mecanismos legales para evitar este desalojo que sea violento. Le dejo la última pregunta, ¿cuántos policías están en el operativo? 1.800 policías, estamos totalmente... ¿Del departamento central? Desde el departamento central y de otros departamentos que vinieron en apoyo por este gran desalojo que estamos teniendo. Gracias, ¿tiene un informe acerca de personas heridas? Sí, se tiene personas heridas, justamente están allá en la plaza, donde se tiene un centro móvil asistencial. ¿Para qué? Para tratar de realizarle las primeras curaciones correspondientes. ¿Entre esas personas heridas estarían uniformados? ¿Cuántos de los ocupantes aproximadamente? Y no podría yo decirle esa cantidad en razón de que yo estoy solamente en la parte interna. Justamente en la parte externa ya creo que ellos van a ser encargados en hablar. Gracias, comisario. Nos está entonces informando el comisario Atilio Bazán que sí, hay personas heridas pero que están siendo asistidas en la plaza donde inicial... Bueno, la nota, comisario, él decía que ellos resguardaban la integridad física de aquellas personas que estaban siendo desalojadas y que en ese momento no era necesario el uso de la fuerza. Y decía desconocer si es que algunos de sus efectivos estaban siendo violentos. Hay que entender una cuestión. El desalojo nunca va a ser feliz ni ameno. Claro, eso está clarísimo. Totalmente. Y los policías están autorizados a hacer el uso de la fuerza porque es una justamente es el organismo de orden y seguridad en el caso de que exista una amenaza para ellos. Pero les invito a reflexionar. Si hay 20 policías tomándose con un solo sujeto, ¿qué eso te hace abuso pensar, de poder, Alexis? Que es abuso de poder. Eso no.
yo te entiendo que dos o tres tengan que reducirlo y le tengan que incluso poner en el piso, ponerle las esposas, pero patearlo, darle cachetadas. O lo que escuchábamos de este policía que se reía diciendo a Yeima ya posee. O sea, ¿qué es lo que hay que entender? El desalojo va a ser violento de todas formas porque uno está siendo forzado a salir de su casa, entre comillas, por una cuestión judicial, porque está bien lo que se está reclamando. Pero el abuso de poder es otra cosa. Acá ni justificamos el desalojo, obviamente, porque ustedes saben cuál es nuestra postura desde que inició la programación con respecto a este tema. Ya hace una semana no estamos incitando a la ocupación ilegal de tierras. Eso sí, reconocemos que existe un grave problema social con respecto a la distribución de tierras y el latifundio en el interior del país. Sin embargo, nos remontamos a este caso en específico y solo relatamos además lo que estamos observando, el hecho de que policías hicieron uso y abuso del poder. Y viendas algunas inclusive... Imágenes de los vehículos que están trasladando a más de 20 detenidos que van a, por el momento, guardar reclusión dentro del sitio de la FOPE. Estas personas fueron detenidas durante estos procedimientos. Más de 20 hombres. 26 hombres que son trasladados hasta las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Policía Nacional y 16 mujeres que ya se encuentran en la 14. No, no, 14 mujeres que se encuentran en la 17, ¿verdad? Sí. Perdón. Tantos números en la cabeza a veces afecta un poquito. Sí, no hay problema, se entiende. Bueno, estas personas fueron detenidas durante este procedimiento, este desalojo que ustedes, bueno, ya vieron prácticamente todo el desarrollo aquí de forma ininterrumpida en C9E. Llegan los detenidos tras desalojo a la FOPE y las mujeres son trasladadas a la comisaría de mujeres. Contacto vivo y en directo desde la comisaría de mujeres. Sí, Alexis, un saludo para ustedes y los televidentes. Y ya nos encontramos con la comisaria Maqueda para hablar sobre estas 14 mujeres que vinieron, están depositadas aquí en la comisaría de mujeres luego de este desalojo que se llevó a cabo en la ciudad de Luque. Comisaria, si nos puedes dar detalles, ¿hay una menor entre estas detenidas? Buenos días para la audiencia de este programa. Acá recién hace media hora, 14 detenidas de un desalojo de Isla Abogado Luque. Son 14 mujeres, entre ellas una menor de 15 años y una madre con dos hijos.
¿Ellas están en qué carácter? ¿Están aprehendidas o fueron depositadas nada más? ¿Cómo queda su situación también luego de esto, comisario? Ellas están depositadas, como este es un lugar exclusivamente para mujeres, entonces están en carácter depositada hasta tanto esta fiscal, la abogada Fátima Villaboa de la unidad, decida otra cosa. ¿En qué situación se encuentran estas mujeres? ¿Algunas están golpeadas, lesionadas? No, hasta el momento no, y nos estamos llevando por etapa a hacer diagnóstico médico para mi mejor verificación y para mejor procedimiento. Entonces, en manos de la fiscala, ver también qué se va a hacer con estas mujeres. Sí, está a cargo de la fiscala que dispone ella. Nosotros le estamos aguardándole acá a ellas y como depositada ya nosotros solamente esperamos la directiva de la fiscal del caso. Me decían que entre estas 14 mujeres hay una menor de 15 y una madre con dos hijos pequeños. Así mismo, inclusive ya le avisamos a los parientes de la señora que tiene hijos, entonces ellos están viniendo a llevarle a la criatura. Bueno, entonces todavía no se sabe qué va a pasar de ellos, nada más para finalizar. Y estoy esperando la directiva de la fiscal, como ya le había dicho, que hace apenas media hora que estaba llegando. ¿Me reitera el nombre de la fiscal? Fiscal abogada Fátima Villasboa de la unidad 6 de Luque. Muchísimas gracias. A las órdenes. Comisario Estela Maqueda brindando unos detalles, Alexis. Entonces, son 14 mujeres, una menor de 15 años y una madre que se encuentra con dos chicos pequeños. Son los que están depositados aquí en la comisaría, 17 de mujeres. Hace cuestión de media hora nos decía también la comisaria que ellos llegaron, se están haciendo las inspecciones médicas correspondientes porque aparentemente algunas están con lesiones y con dolores. Luego también de todo esto que ya estuvieron, que ya es de público conocimiento, ya que hablamos también de un desalojo bastante fuerte el que se llevó a cabo en Luque. Bueno, entonces ya se encuentran ellas a la espera de lo que disponga la fiscala, por sobre todo, ¿verdad? Y supongo yo que va a ser una intervención, digamos, de varios fiscales en este caso, porque ahí, por un lado, tenés la situación de la invasión, después ya tenés los desmanes desatados durante el procedimiento. Me imagino que van a necesitar un poco de intervención extra. Gracias, Ale, completito. Bueno, hablamos ahora de la situación del suboficial ayudante Cristian Galeano. Él aparentemente perdió el ojo izquierdo, es el reporte que se tiene desde la clínica policial. El suboficial ayudante Cristian Galeano, aparentemente le arrojaron unas balitas, esos balines de metal, aparentemente, las balitas. Dios mío. Esas balitas, las canicas. Con ondita y aparentemente le alcanzó el ojo izquierdo y acaba de perderlo. Justamente una persona está reclamando ahora que por qué no hablamos de esta situación y muy bien a colación, este oficial de la montada tiene el ojo reventado producto de onditas con balitas, dice, y es lo que estamos confirmando, que lastimosamente ya se habla de que habría perdido el ojo izquierdo. El suboficial ayudante Cristian Galeano se encuentra internado en el Rigoberto Caballero del Hospital de Policías. Y a consecuencia de este desalojo y la herida que le provocaron tras arrojar una balita en el rostro, específicamente en el ojo, él acaba de perder el ojo, el suboficial ayudante Cristian Galeano. Bueno, ahí estamos observando estas balas que habrían sido utilizadas como elementos contundentes. Ahí vemos a uno de los hombres que suponemos habrá sido ya trasladado a la FOPE porque lo hemos desposado. Sí. Seguramente fue allí en el grupo de las personas detenidas. Y bueno, como decíamos, hay dos partes. Está la parte, por supuesto, de los ocupantes que también resultaron heridos, que fueron víctimas de abuso de poder. Pero no olvidemos que los policías que están simplemente sirviendo órdenes, están cumpliendo órdenes, porque los policías...
Hay que recordar que la Policía Nacional es una institución vertical. Si se le da una orden, ellos tienen que cumplir. Ellos no pueden presentar rebeldía en ningún sentido. Y si existe una disposición judicial de desalojo, ellos tienen que cumplir, Alexis. Y es totalmente, así nomás. Y ellos estaba haciendo su trabajo, ¿verdad? Y así como hay quien entró a patadas, hay quien entró de la mejor manera. Y hemos visto, Alexis, sí, incluso la semana pasada, entraron dialogando, explicándole a los ocupantes. Y recuerdo que en ese entonces, Violeta, estábamos destacando la capacidad de diálogo que tenía el subcomisario. Sí. La semana pasada. Y hielo con pimienta. Y así también, aparentemente una especie de gas, sí, lacrimógeno casero, ¿verdad? Y las bombas Molotov contenían combustible, aceite y, bueno, claro, estaban preparados, obviamente, dispuestos en botellas de vidrio, ¿no? Sí. Era aceite, combustible y había otro elemento que se hallaba en el interior de estas botellas de vidrio. Bueno, vos estabas relatando algo de los efectivos policiales. No, que la semana pasada se apeló al diálogo y destacábamos cómo existen algunos que sí tienen esa capacidad de llegar a la gente sin el uso de la fuerza. Sí. Y que y es más, ahora recién estábamos viendo cómo había oficiales, policías, que estaban dialogando con los ocupantes, Alexis, a pesar de que se estaba dando todo este incidente alrededor, de igual forma había quienes estaban tratando de mediar. Ya ese es el momento en el cual los agentes empiezan a disponerse y transitan hacia el otro predio, el contiguo, el cual sería el municipal. Uno municipal. Sin embargo, hasta ahora no se pudo determinar. Y ahí nuevamente apelaron el diálogo. ¿Qué pasó? Ahí se cayó nuestro compañero, ¿verdad? Cerca de la cámara, bueno. Un pedazo de la cámara. Convengamos que eso ya fue hace rato, ¿verdad? Sí, me sorprende, sí, fue hace nomás. Rato, hace rato. Ahí vemos a sí, uno de los jefes. Sí, porque en este momento ya está lloviendo bastante fuerte. Esto fue más temprano en la mañana. Qué situación más compleja, Alexis. Sí. Definitivamente tiene muchas aristas y que, bueno, vamos a seguir hablando. 57 esta mañana, 26 de temperatura, lluvia intensa a esta hora en nuestra ciudad capital. Es momento de establecer otro contacto en vivo y en directo. Ale Pereira desde la Comisaría de Mujeres. Sí, Alexis, sí, estamos en compañía de dos de las detenidas de estas 14 mujeres que ya estábamos mencionando. ¿Tu nombre? Lourdes Mercado. Bueno, Lourdes, ¿te sorprende esta situación? ¿Qué te dijeron cuando te trajeron acá? Yo saqué, el policía me dijo, saca tu cosa, señora, vamos a salir a la buena, me dijo, y salí a la calle yo. Y ahí me agarraron, me trajeron acá. Y yo soy epiléptica, no traje mis medicamentos, están todos en mis bolsones. La señora Cristina ayer no hizo una, no convocó a una reunión, ¿verdad? Y ella en ningún momento dijo que iba a haber el desalojo. Si no, nosotros íbamos a salir a la buena, íbamos a salir de ahí del previo. Nosotros estamos esperando que el policía nos dé un tiempo para sacar nuestras cosas. Nada nos sacamos, nada. Ella nos dijo ella que no se saque nada, nada de ahí. Y nosotros por eso nos sacamos. Y hoy esta mañana, a las 2 de la mañana, ella agarra y toca la bomba. Y nosotros corrimos todo, ¿verdad? Y ella en ningún momento dijo que iba a venir el desalojo. Solamente dijo que iba a venir, hasta el último momento, dijo que iba a venir a controlarnos nomás nuestra casita, si a vigeo y eso. Eso nomás. En ningún momento ella dijo que iba a venir el desalojo. Nada ella nos dijo para que nosotros podamos salir nuestras cosas a la calle. ¿A vos te trajeron aquí porque no querías salir de tu vivienda? ¿O por qué te trajeron? Me trajeron acá porque yo agarré, me dijo el oficial, señora, saca tus cosas, me dijo. Y a la buena salí, me dijo. Yo agarré mi lavarropa, tenía en mi brazo, mi cartera, que tenía mis medicamentos yo, y mi otra bolsa negra. Y salí, yo estaba saliendo bien. Y le dije al policía, ¿me puedes acompañar hasta la calle? Le dijo. Y me dijo, no, me dijo, porque nosotros no apeligramos, me dijo. Yo salí y ahí me agarraron ellos. Cuando salí en la calle, ahí ya me sacaron, ya me emposaron. Y se quedó todas mis cosas ahí. Ahí se quedó todas mis cosas, en la calle, enfrente de la montada, todo. Ahí se quedó mis cosas. Mi remedio, mi cédula, todo se quedó ahí. ¿Un día sola ahí o tenía? Sola, sola. Mi hijo estaba conmigo, vino de vacaciones conmigo. Mi hijo vino en estas vacaciones y se fue otra vez. Justamente porque había muchos problemas, yo le tuve que llevar otra vez con su papá este año. Sobre Cristina, ¿cómo era ella con ustedes? ¿Ustedes le pagaban un monto X? Le pagamos 120 mil, le pagamos por la topografía, y 150 mil le pagamos por la mensura, 50 mil semanal, o sea, 10 mil semanal, y además le teníamos que pagar 200 mil por el agua, les teníamos que pagar.
para que nosotros, porque queríamos un pedazo de terreno para nuestro hijo, el día de mañana para que tenga un pedazo de terreno. Ellos no decían que ese era de la Copaco, después nos decía que era fiscal. No, no sabíamos más a quién creerle, a quién recurrir. Ella les engañó prácticamente. Sí, hasta el día de hoy a la mañana ella nos estuvo engañando. Nos dijo que no salgamos, cerró todito de nosotros el portón, todito cerró todito. Mandó cerrar todito con rueda, todo mandó cerrar todito. Y no nos dejaba salir ni a sacar nada a nosotros. Nosotros nos tuvimos que quedar. Yo ayer me desmayé, ellos no fueron capaces de llevarme al hospital ni auxiliarme. Porque ellos sabían que yo tenía la epilepsia y por eso no me hicieron caso. Voy a conversar también con la otra que se encuentra justamente aquí. ¿Tenía tu nombre? Adriana. Adriana, misma situación. Y no, yo estaba ahí adentro y empezaron a tirar bomba, agua, todas esas cosas. Y cuando tiraron el humo, medio que me hizo mal el humo. Entonces yo salí de ahí porque empezaron a tirar agua y todas esas cosas. Yo salí. Fui por la ruta, pero no aguantaba más porque la cara no podía respirar, o sea que el humo me hacía mal. Entonces fui por la ruta, encontré una casa ajena porque había, este lado había policía, este lado policía no sabía dónde salir. Entonces fui y entré en una casa ajena, en una casa que era delegada, y no sé si era delegada o qué era, nos fuimos ahí en esa casa. Y después cuando entramos ahí, estábamos viendo el noticiero, y ahí entró la policía y nos dijo, afuera, o cabe, PC. Y le dije, ¿por qué si nosotros salimos? Bueno, no, PC que va. Y con su, ¿cómo se dice? Ese cachiporra, nos dijo, PC, delincuente. Y nosotros no somos delincuentes, nosotros porque queremos un pedazo de tierra, no hace, sino es justo también, porque no somos delincuentes. Y además, yo creo que en una casa no podés entrar así y sacarle a la persona, a mí parece, aunque no sé. Así hizo. Cristina tampoco les avisó de que se iba a realizar el desalojo. Dijo que no iba a haber desalojo, pero todo el mundo decía que sí era desalojo, pero ella decía que no era desalojo. Y también teníamos un abogado que se llamaba Néstor Noceda. Y él nos dijo, ayer estuvo hablando con nosotros, nos dijo que nos quedemos ahí, solamente que le saquemos a la criatura. Y que se queden ahí porque este terreno millones. Y ahora que nos agarraron, ¿dónde está? ¿Dónde está nuestro abogado? No apareció el abogado. No apareció. Y acá estamos como 15 personas, 14, 15 personas y no dejaron. Se lavó la mano y se fue. ¿Cuánto también vos le tuviste que pagar a él? Y yo pagué la topografía 150, mensura 120 y 10.000 semanal. Eso. Y pedían por el agua también, pero yo por el agua todavía no di. ¿El 10.000 semanal ya desde hace cuánto que están pidiendo? Y de enero empezó. No, pero eso no se pagaba. Desde enero empezaron a pedir los 10.000 semanal. Y yo daba los 10.000 semanal porque algunas veces se necesitaba ese 10.000 para algo. Y entonces yo di, pero esta vez de la casa ajena se fueron a sacarlo, a mí y a mi amiga le sacó la casa. ¿Ya estuvieron invirtiendo? Sí, ya un poco. Pero a mí lo que me molesta es el abogado Néstor que nos dijo que él iba a estar con nosotros, que no nos preocupemos, que él iba siempre a estar con nosotros, ahora no dejó. Ellos iban a estar con nosotros, ¿y dónde está el abogado? ¿Dónde está Néstor? No sé, ¿dónde estás? Eso nomás yo quiero saber. Vos dijiste que... Hasta su hermana está detenida y no viene tampoco a verle a su hermana. Su hermana está acá detenida, el hermano, la hermana de Néstor. Dijo que iba a estar acá. Y no está. En algún momento también, bueno, la última comunicación que tuvieron fue ayer. En el transcurso del día no se comunicó con ninguno. A la madrugada tocaron bomba y no, nada, a las 2 de la mañana. Ya desaparecieron ellos. La señora Cristina y el abogado Néstor Noceda desaparecieron. Ya no dieron más la cara. No, la señora Cristina estuvo hasta el final ahí. Ella no se escondió. Ella estuvo ahí, la señora Cristina estuvo ahí. Ella nunca, en ningún momento no dejó. Ella estuvo ahí, pero no sé qué pasó. ¿Algún tipo de lesión ustedes les golpearon? No, porque yo salí pacíficamente. Cuando vi... No, yo no le estoy defendiendo. No. Ella estaba...
acá y me volvé la espalda. Anoche dijo que no te quité ninguna criatura. Y dijo que no te quité nada de cosas, ni tu tele no te dejó sacar. Anoche dijeron así, que no te le saca la criatura, que no hay ningún espaloco. Y que por favor no te humilló, y se arrodilló y lloró y dijo que no hay nada. Y que por favor no salgamos de ahí. Y vos le estás defendiendo a ella. ¿Dónde estuvo hoy esta mañana? ¿Dónde estuvo? Jamás le vi. Jamás estuvo ahí. Para que eso es lo que va a estar ahí si tiene 40 antecedentes. Como escudo se le puso a la criatura, ahí a mujeres, a niños, no se le dejó salir su documento y todo le sacó. Ella se escondió todo el tiempo entonces. Claro que se escondió todo el tiempo, ni su nombre quería que mencionemos. No quería que digamos una Cristina, queríamos que diga cualquier otro nombre que no sea Cristina. ¿Y por qué no tiene al, y el abogado hace 3 días que no le veo más, ayer hubo reunión y él no estaba ahí. Anoche estuvimos ahí y no nos dejaron más salir. Nosotros quisimos sacar nuestras cosas y no nos dejaron salir. Y si vos quitaste tu cosa, no sé cómo, porque yo no me dejaron salir. El abogado. Ña Cristina anoche dijo que de la fiscalía se fue y que no había ningún desalojo. Vos no estuviste anoche en la reunión. Lo que dijo ayer Ña Cristina. ¿Y por qué no sabe entonces? Ella dijo que no hay ningún desalojo. Que te transfiriste esto. Falta un documento nomás ya para que este tumulto se acabe, dijo. ¿Y dónde está el documento? ¿Dónde estamos pagando nosotros ahora? Por culpa de ella. ¿Y dónde está? Ahora lo que quiero saber, ¿por qué ella no está acá detenida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué a ella no se la agarró y no a nosotros? Ella primerita tenía que estar acá como delincuente, porque ella es la delincuente y asesina, porque criatura y todos murieron por su culpa, así dijeron. Bueno, esto es un poco de lo que se está viviendo aquí, compañeros, ya también escuchando un poquitito a estas personas que, bueno, quedaron detenidas tras este desalojo. Y en todo momento justamente mencionaban a la señora Cristina que, bueno, se hizo la desentendida después de todo esto, inclusive pedía un monto ya elevado de dinero también para poder mantener o para poder tener por lo menos derecho a estar en ese predio. ¿Más de cuánto? 800 mil. Más de 800 mil, sí. Y hay terrenos que vendió. Hace poco le vendió a una mi amiga por 1 millón. Hace 2 días nomás le vendió. ¿Algún documento? Nunca, nunca. Ni el desalojo. Ella nunca nos mostró. Nunca nos dijo, acá está. Nunca nos mostró. Siempre el abogado llevaba la carpeta y nos decía, acá está. Acá no llegaron documentos. Expediente. A ni que me perdé de trabajo. O déjame. Así nos decía, por un terreno. Así nos decía. Uh-huh. Sí, le escucho. No, esto nada más viene a certificar a Alejandra todos los mensajes y le pone voz y denuncia concreta a aquellas personas que fueron afectadas por esta señora. Porque desde hace rato leemos mensajes de gente que sí. Nos están llegando, que pagan 120, 150 por mensura y una cuestión judicial, tasas judiciales, no recuerdo, y además del servicio de topografía, ¿verdad? Hace rato envié en el grupo del canal el recibo firmado por la propia Cristina en concepto de todas estas cuestiones que van siendo citadas por estas mujeres, ¿verdad? Y es demostrar ahora en vivo y en directo con testigos, con personas que fueron afectadas, el hecho de que es una inescrupulosa, es una persona que estafó a muchísima gente y que por culpa de ella muchas de estas mujeres ahora están o tendrán que pasar la tarde o la noche en la comisaría, y otras inclusive sufrieron el despojo de sus pertenencias, la quema de sus enseres y la exposición mediática por sobre todo. Sí, acá le estaba justamente mostrando el recibo que estabas mencionando, Alexis. Y sí, efectivamente, este es el recibo que ustedes, bueno, tenían conocimiento. Sí, ese. Ese de la topografía. De la mensura. De la mensura. 120 mil por la topografía. 150 por la mensura y 120 por la topografía. Pagamos para la medición del terreno. ¿No tiene conocimiento de dónde está? No sabemos dónde está. No tenemos. Estaba ahí en la mañana. Yo le vi que estaba en la mañana. Inclusive yo le dije, me acerqué junto a ella y le dije, ¿qué va a pasar de tus cosas? Le dije, porque hay mucha gente que quería que sacar sus cosas, pero ya no podía más. Y me dijo, se pierde todo. Perdemos todo, nos dijo. Pero gracias a Dios yo saqué, recuperé un poquito de cosas, pero hay gente
que no pudieron recuperar porque quemaron la casita, desastre hicieron. Y hay muchas personas humildes y quemaron todas las casas. No, no dejaron, o sea que no le dejaron sacar nada, de, nada, nada, nada. Porque yo aquí en la calle, que los policías tienen ellos eso. Antes de que puedas llegar al... La parte principal. Sí, a la principal. Yo salí en la calle y ahí me detuvieron los policías y me sacaron mi lavarropa, mi bolso, que tenía todos mis remedios. Tenía mi cédula también, ahora estoy sin cédula y mi frazada afuera. Lo otro no me preocupa tanto que chequen, quemen todo, porque como dice mi mamá, las cosas materiales se pueden recuperar. Pero yo solamente necesito mi medicamento porque yo soy epiléptica y necesito todito mis documentos. Tenía la cosa de mi hijo, tenía todito. Y otra cosa, que el tema de, ¿cómo decirte? Sí. Que, ay, no me acuerdo. Me pueden sacar un ratito. La consulta también. Esta persona es la señora Cristina. Esta misma, esa señora, ella Cristina. Ella es. Ella es la que le estuvo engañando ahora. Sí, ella mismo, ella es la señora Cristina. Efectivamente, ella es la persona, compañeros, ya que nos estaban haciendo llegar también la foto de ella a través de las redes sociales. Ale, ya plenamente reconocida, sí, aquí por algunas mujeres. Ale, que pero se, ¿dónde está esta mujer ahora? Porque dice, se fue a las 2 de la mañana a decirle a esta gente, bueno, lo que tenía que decirle, pero ¿dónde está ella ahora? ¿Ustedes no tienen conocimiento de dónde está ella ahora? No. Pero ella estaba en la guerra. Estaba esta mañana cuando ocurrió, cuando llegaron los policías. Sí, estaba. Y después, no, esta mañana estaba cuando entraron ellos, cuando tiraron el humo. Yo salí de ahí porque me hizo mal. Entonces yo salí de ahí. Y yo fui corriendo, salí por la ruta, salí por la ruta, pero no sabía en dónde. Y entonces entré en una casa ajena. Cuando entré en la casa ajena, me senté un ratito porque estaba lleno de policía. Me iban a agarrar nomás luego también. Sí. Entonces, ahí entraron en la casa ajena la policía y eso, y me sacó a la fuerza. Pero en estos momentos no se sabe, compañeros, en dónde está esta mujer. Es también lo que refieren todas las que se encuentran aquí. Y el dinero que ustedes pagaban, ¿directamente era para ella o otra persona también recibía, o solamente ella era la encargada de manejar todo? Otra persona también. ¿Quién era la otra persona? Una comisión completa. Estaba la presidenta, que era la doña Cristina, el secretario y después la secretaria, ¿cómo se llama? ¿Nombre? Nauda. Ella es la que recibía la plata. ¿El secretario cómo se llama? Es la secretaria Nauda. Y el otro no sé. Y no sé, tres personas más. Tres personas. El abogado no ceda. Tres personas. El abogado no ceda. El abogado era, sí, ¿cómo? Noceda. Néstor Noceda. Sí. El abogado Néstor Noceda. Él es el abogado de... Persona muy cercana a González Edad, según algunos mensajes. Este grupo era lo que prácticamente era el que pedía el dinero a toda la comunidad. Sí, y ahora el último que pidieron fue el agua para acabar. 500.000 guaraníes nos pidieron. 200. Cada uno. Sí, a cada familia, 500.000 guaraníes. Primero pidieron 200, después 150 y 150. ¿Y Julio Espínola? Le escucho. ¿Julio Espínola? ¿Y Julio Espínola? ¿Quién es? Julio Espínola. No me suena. No lo ubican. No me suena. Está entrando en el otro asentamiento. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Hay otro asentamiento. De la comunidad, uno del grupo. Casi yo no sé nada porque a mí se me agarraron. Yo me fui a verle a mi hija y ahí nomás a mí me agarraron. Ajá. Yo no sé. ¿Antes Julio le conoces, lo ubicas? Yo no le, más o menos yo le conozco al, no sé si ese señor, ese renquito es. Pero de otro asentamiento. De otro asentamiento. Ya entiendo. Que venía de apoyo y eso para la comunidad. ¿Alecita? Eso yo no sé más. Porque yo no soy, yo me fui a verle nomás a mi hija y ahí a mí me agarraron. Sí, les escucho. No, fíjate, y no sé si existe la posibilidad de que ellas puedan observar el recibo que hace rato reenviamos desde el grupo del canal, ¿verdad? Desde el teléfono. Y hay una especie de recibo que dice pagado comisión de asentamiento, eres del Chaco. En concepto de tanto trabajo de mensura. Está el abogado Noceda, en comunicación telefónica. Abogado, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Cómo está, Alexis? Bien, abogado. Muchísimas denuncias estamos recibiendo en su contra. Sí,
Y sí, la verdad, porque soy asesor jurídico de esa gente, pues. ¿De quién no tiene nada que ver con el tema, ¿verdad? Sí. Pero abogado, específicamente, ¿de quién es usted asesor jurídico? Del asentamiento 12 de junio, Héroes del Chaco. Héroes del Chaco. ¿Usted puede observar los recibos que pagaron esta gente? ¿Y tiene un monitor o un televisor cerca, abogado? No tiene. No tengo, porque ahora mismo estoy saliendo de la comisaría, le estoy buscando a esa gente que está detenida, porque hay personas que en realidad no tuvieron nada que ver en el tema y se le agarró sin saber que algunos se iban a comprar algo del almacén, ¿verdad? Abogado, lo que ahora me llama la atención es que gente que de algún u otro modo, en su momento inclusive lo estaba apoyando porque tenían ese sueño de acceder a la casa propia, es la misma que los está denunciando, tanto a usted como a la señora Cristina, como los supuestamente irregulares, 150 mil, 120 mil guaraníes, concepto de agua, la promesa de que no iba a haber desalojo. ¿Cómo se responde todo eso? No, desde un principio nosotros le dijimos que el CC va fase 3, se venía a venir. Justamente yo hablé ayer en Azul y Oro, puede contactar eso en la página digital de eso. Yo hablé con ellos, yo le dije eso. Yo no puedo mentir como profesional, yo no le puedo mentir a esta gente. Yo le hablé sobre el tema del agua. El agua es para ellos. Yo no tengo nada que ver con eso. ¿Y la mensura y la topografía? Y la topografía está en proceso, usted sabe que eso tarda, no es que se hace, y tienen factura ellos del cual, pero no es que a mí me abonan, ellos lo que tienen que saber es eso, pero no es que a mí me abonan. ¿A quién le abonan entonces? Y a la comisión conformada por la presidenta Cristina Aquino. Abogado, para entender un poco la situación, porque acá se habla de que prácticamente estas familias fueron llevadas por esta señora hasta este predio. ¿Usted estaba al tanto de esta invasión que es irregular de todo punto de vista? Y no, yo estaba al tanto de eso, pero hicimos la documentación en nosotros, hicimos en todas las entidades correspondientes. Pero no, es tampoco así que... ¿Qué documentación? Este terreno es... El terreno es irregular también. Porque el IBR le trasladó a Copaco en el año 1987. Y hay títulos de eso. ¿Y qué documentación es la que ustedes estaban haciendo? Y estábamos solicitando primeramente al municipio para que reconozca a la comisión. Seguramente tengo documento de eso. Hablamos con el señor Hugo César Pamor, nos dio 30 días de prórroga para que podamos documentarnos bien y asesorarnos eso. Nosotros hablamos con él, nosotros presentamos los documentos en toda la en todos los ministerios, mejor dicho, ¿verdad? Presentamos en Hábitat documentos para que ellos puedan venir a hacer el censo y saber y especificarle a esta gente. Yo le estoy ayudando a esta gente, no es tampoco así que yo le estoy cobrando suma de dinero, yo le estoy ayudando a ellos. Inclusive tengo en el documento donde yo pido la audiencia con el presidente de Copaco para conversar con él. Esta gente no quiere gratis nada. Sí. Por eso ustedes se dan cuenta que había columnas, habían calles bien limpias, la plaza supuestamente estaba bien limpio, estaban bien aseadas, y es de una superficie que hace más de 40 años que está en desuso. Okay, y todo sabe. Sí, abogado, ahora lo que me preocupa es lo siguiente, ustedes estaban haciendo una documentación, pero la ocupación es de igual forma irregular. ¿Esa documentación no se podía hacer antes de que estas personas vayan y se expongan de esta manera? Te repito de vuelta. Los títulos es de dudosa procedencia. Claro, eso, abogado, es categórico. Sí, eso está bien, nosotros entendemos. Nosotros la aplicación. Nosotros presentamos en el Senado, yo quiero saber, mi pregunta es para todos, para toda la autoridad, ¿por qué dejaron estar durante tanto tiempo y esta gente construyeron todo?
construyeron, ¿por qué en la semana ellos no, sí, no solucionaron ya ese tema? Eso es totalmente, esa es mi pregunta. Cierto, sí, eso es totalmente de acuerdo contigo, abogado. Y otra cosa es la garantía de nuestras instituciones en donde estaba, porque yo hice un pedido en septiembre, no, perdón, el 26 de junio de 2018 yo solicité a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento para que resguarden a esta gente y que nos provea de documentos sobre el predio para que no suceda eso. Acá hay una cuestión política y bastante asquerosa. ¿De qué sector? ¿De qué sector específicamente? Y de los colorados. Está detrás de la casa de González Dávez, Casa Quinta, que es de dudosa procedencia también, porque claramente... Pero convengamos que el terreno, el predio, aparentemente y según, si bien usted habla de títulos superpuestos, pertenece a la Copaco. ¿Qué tiene que ver en eso González Dar? No es que lo defienda González Dar, ya sabemos cómo terminó. Sí, pero hablamos de cosas diferentes. ¿Por qué no se le decomisó los bienes también como se le hizo a los otros? Claro, pero abogado, si nos vamos a fijar en por qué se hace para otro y para otro no, no es el punto. Acá lo que estamos tratando de entender es por qué hay tantas denuncias en contra de Cristina Aquino y en contra suya también. Ahora, me vuelvo nomás yo a plantear lo siguiente. Independientemente a que la situación del terreno sea irregular, invadir nomás un terreno no está bien. Si uno no tiene una... No va a tener cómo defender después eso que está invadiendo. O sea, por más de que me diga que hay títulos superpuestos y demás, la invasión sigue siendo irregular. Eso es lo que queremos entender. Claro, la invasión de hecho es invasión, ¿verdad? Totalmente. ¿Verdad? Sí. Pero te vuelvo a decir, nuestra población está sufriendo mucho circunstancia, porque muchos tierratenientes hay en Paraguay y en Luque. Y ellos quieren disfrazar de sinvergüencía a los ocupantes, que son adictos, que son motochorros, que son, tienen antecedentes judiciales. Nosotros, al recibirle a la gente, le solicitamos copia de cédula, antecedentes, uh-huh, y vida y residencia para saber de dónde vienen. Uh-huh. Y ellos son luqueños, lo que ocupan, sí, ahí son luqueños. Y no es así también como la prensa está diciendo, que hay mucha sinvergüencia. No es así. Bueno, pero a legua se nota la diferencia de lo que estaba anteriormente y lo que está ahora. Bueno, partamos de la base. Hay una calle, hay una limpieza total. Y pueden pedir informe de la comisaría aledaña. A ver si hay mucha, claro, denuncia en contra nuestra. Claro, abogado, pero existe una necesidad por parte de los ocupantes ahora. Lo que ellos están pasando, se le está como particularmente, digo, revictimizando, porque si ya ellos necesitaban una vivienda, hoy están siendo desalojadas, las pertenencias fueron prácticamente que destruidas en muchos casos, ellos pagaron mucho dinero y otra vez se quedan sin terreno. A lo que vamos nomás también es, no había otra forma de hacer esto para que por lo menos precautelar que ellos, si bien iban a luchar por una tierra, tenerlos allí de forma más segura y que por lo menos exista una promesa, ¿verdad? Totalmente. Por eso justamente yo en la reunión le dije a ellos que podrían quitar sus cosas, que nadie estaba... Mi obligación como profesional es decirle la verdad cómo viene la situación. Sí. Y yo personalmente hablé con ellos, les dije qué era las circunstancias que iban a pasar, y ellos me dijeron, nosotros nos vamos a quedar acá y muertos nos van a quitar acá. Abogado, una consulta. No es tampoco que ellos no sabían de lo que estaba pasando, uh-huh, ellos sabían porque yo les tenía informado. ¿Usted trabajaba a un honor para esta comisión? Yo le estaba ayudando a ellos, ¿por qué? Porque tengo familiares también ahí. Pero tengo... ad honorem. Sí. ¿Te quieren consultar algo las afectadas, abogado? Ellas te están escuchando, las personas que habían denunciado, sí, a Cristina. Están diciendo ellas permanentemente quieren, que no también. Están tomando el micrófono y quieren consultarte algo. Sí. Doctor Néstor, quisiera hacerte una pregunta. Usted nos dijo sí para sacar las cosas, pero usted nos dijo para que nos quedemos a luchar
qué trabajo no, que conseguíamos cerca, que dejemos nuestro trabajo, que luchemos por nuestra casita, por nuestro terreno. Y ahora, ¿dónde vos estás? No dejaste, no abandonaste, no dejaste. Acá estamos 15 mujeres y hombres agarraron. ¿Y vos dónde estás? Yo te comento lo siguiente, señora. No estoy viendo la televisión, pero yo te digo, yo le hablé a usted. Y a nosotros también. No sé si usted tuvo... No, escúchame primero, yo ya te escuché. Yo le dije en la reunión, no sé si usted estaba o no estaba. Mi obligación es contarle a usted. Yo le dije a ustedes qué consecuencia tenía, pero jamás yo le dije a ustedes que dejen todo. Eso es totalmente mentira, señora. Siempre le puse a conocimiento de usted qué estaba pasando. Y además, otra cosa, yo estoy como profesional acá. Yo no estoy como invasor. Yo tengo un título que me avala que yo soy un profesional. Y yo como profesional le comento a usted y le digo a usted cómo viene la mano. Siempre le digo que la dirigencia puede ser que se enoje conmigo, pero hay que hablar con la verdad. Y siempre le mostré mi trabajo, qué yo venía haciendo. Y ustedes saben bien las circunstancias que estamos, cómo estamos. Y yo estoy por la calle ahora, señora. Discúlpeme, pero yo tengo que representarle a esa gente que están por la comisaría. Ahora me dicen que está en la agrupación, se les va a llevar. Discúlpeme, pero no sé si usted estaba en la reunión o no, pero yo en todas las reuniones le digo, el que se quiere quedar, que se quede. Pero porque yo como profesional, yo no podía esconderle esas cosas. No, es tampoco que yo no sabía. Sí. Y ustedes tampoco no sabían. Sí. Porque yo no puedo pecar sin saber, siendo que ustedes saben bien cómo yo soy. Señora. Sí. Sí, ¿qué le responde? Nosotros, él nunca nos cobró nada, eso es cierto. Uh-huh. Siempre estuvo con nosotros, pero ahora nosotros también le necesitamos al que esté con nosotros. Como te estoy diciendo, hay 14 detenidas mujeres y hombres 16 o 20 por ahí. Y ahora nosotros, don Néstor, te necesitamos. Siempre estuviste con nosotros y no sé ahora qué pasa contigo porque no sabemos nada de vos. Señora, te devuelvo. Y tu hermana también está. Ellos tienen retorno. Te está escuchando, sí, perfectamente. Por eso se da esta conversación, sí, doctor. No, porque justamente eso le estaba diciendo. No soy ocupante ahí, pero le estoy ayudando. Yo estoy en la comisaría. Ahora me dicen que la subcomisaría Cañada no están ellos. Que le van a llevar en la agrupación. Ya están en la agrupación. Para explicarte, hermano doctor, la mitad, los hombres fueron derivados a la FOPE y las mujeres a la comisaría 17 mujeres, aquí zona Trinidad. Ah, ya. Y yo me voy ahí ahora para interiorizarme en su caso, uh-huh, y saber justamente por qué cargo le, sí, están teniendo ahí. Abogado, ¿dónde está Cristina Aquino ahora mismo? Cristina Aquino estaría por los alrededores de... Pero no dio la cara hasta ahora. Eso es lo que nos preocupa. Es como que se incitó a algo y finalmente ella es la primera en desaparecer, doctor. Y por eso es que se llena de cuestionamiento todo. Ah, ya, ya, ya. Y voy a ponerme en comunicación con ella porque tengo entendido que en la manifestación que se hizo anteayer, ¿verdad? Sí. Tengo entendido que se le robó su aparato celular, uh-huh, pero yo no estoy bien asesorado de eso porque me está llamando de diferentes números, pero yo voy a tratar de localizarle a ella para saber bien en dónde está. Está entonces, abogado, muchas gracias por atender el teléfono y le dejamos trabajar. Dale, muchísimas gracias y estén atentos por favor, porque acá pasó mucha irregularidad que nosotros vamos a llevar antes de los tribunales. Está muy bien, doctor, vamos a estar atentos, muchas gracias. Dale, un abrazo. Néstor, bueno, no sé, de abogado de los ocupantes. El análisis final de estas mujeres, Ale, no están conformes, ¿verdad? Sí. No están conformes, están desesperadas y se le notan el rostro. Todo el tiempo hacían, sí, que no, Alexis, decían, sí, que no. Aparentemente, sí, se las dejó a su suerte. Inclusive también estaban preguntando si es que se van a quedar presas. ¿Ustedes no están conformes, Adriana, con todo? La verdad que no. Con lo que dijo el doctor, el abogado. Con lo que dijo el doctor específicamente. No sé, vamos a ver qué pasa porque no es justo que estemos acá y lo que más estaba en esto
se lavaron la mano y nos quedamos solos 14, pero como dije, 14 mujeres estamos acá y vamos a ver qué pasa, porque no es justo que estemos acá. Yo, por ejemplo, fui atrapada en una casa ajena, me sacaron la policía y eso me alzaron con el... Él mencionaba que les avisaba sobre la situación, eso es cierto, porque vi también que vos con la cabeza hacías que no... No, dijo él ayer justamente estuvo hablando con nosotros, nos dijo a todo ahí, que dijo que el terreno valía mucho y que el que se quiere quedar, que se quede. Pero la criatura, hay que sacar criatura porque trabajo se conseguía rápido, pero un terreno no se conseguía rápido. Y nosotros ilusionados pensamos que íbamos a ganar el terreno. Eso siempre es porque queremos un pedacito de tierra para nuestro hijo. Pero al final... Él no está con nosotros, la delegada, sí. nadie está con nosotros acá. Sí, hay muchas mamás que ya le estaban metiendo ya a su hijo en la escuela acá de Luque. Sí. Yo, por ejemplo, vine de Trinidad, hay muchas mamás. Sí, les escucho. Ale, más que nada porque lo que nos damos cuenta con el testimonio de esta señora es que si bien se les decía, miren, esto es una ocupación, esto es irregular, de igual forma se les decía por el otro lado, o sea, digamos que, no sé cómo decir esto, pero le decían, no, este terreno vale mucho, ustedes ya le metieron a los chicos en la escuela, o sea, era un te estoy invitando a que te vayas, pero a la vez yo te cuento por qué no deberías irte. Y otra vez le dicen, no, ustedes tienen que luchar por el terreno. Se lavan las manos en pocas palabras, se lavaron las manos en todo este tiempo. Sí, eso es lo que ellas también, bueno, manifestaban. Nunca les hablaron concretamente sobre lo que iba a pasar hoy, más que nada. Nunca les hablaron concretamente sobre esto. Era todo a medias y finalmente esas personas no están aquí. De nuevo, qué víctimas, dobles víctimas. Uno por la necesidad y por otra parte de gente que evidentemente no tenía las mejores intenciones y que les quitó aparte dinero, también tiempo y aparte de eso las esperanzas. Gracias, Ale. Completísimo. Hasta luego, compañeros. Información en vivo y en directo, una denuncia bastante grave. Joel López, desde el este del país, con detalles. ¿Cómo te va, Joel? Buen día. ¿Qué tal, Violeta? Saludo a Alexis, a todo el equipo de trabajo. Bueno, esta situación que se daba en la zona de Presidente Franco, específicamente en el barrio Salto Mondavi de dicha ciudad, esta menor de 5 años fue agredida brutalmente por su propia madre de 41 años de edad. De acuerdo al relato del padre que llegó hasta la sede de la policía a realizar la denuncia, la misma fue sometida a golpizas por su madre utilizando palos y también las manos para poder agredir a esta menor y posteriormente abandonarla en una plaza de donde su padre la recogió ya para realizar la denuncia. Vamos a escuchar al oficial interviniente dando detalles. Según manifestación del padre de la menor, la encontró en una plaza pública con algunas hematomas visibles entre su cara y brazo lado derecho. Según la menor, que fue golpeada por su propia madre, con golpe de mano y palo de madera, sin ningún motivo alguno. ¿Qué es lo que de repente alega el padre? ¿Están separados ellos o cómo fue lo que de repente...? Así mismo, según manifestación del mismo, que hace tiempo que se encuentran separados por problemas de índoles particulares. Ahora todo el caso ya fue comunicado al Ministerio Público, tomó intervención sobre el caso. Sí, efectivamente se comunicó en tiempo y forma del Ministerio Público a cargo de la fiscala de turno, Liliana Denise Duarte, quien comisionó al Ministerio Público de Ciudad del Este, su asistente fiscal, junto a la médica forense, quien inspeccionó a la menor, encontrando algunos golpes por su humanidad. ¿Qué se sabe de la madre? ¿Fue aprehendida? ¿Hasta el momento qué fue lo que dispuso el Ministerio Público? Y hasta el momento esperamos la orden de detención para ser aprehendida. Bueno, muchísimas gracias, Joel. Es lo que expresaba. Sí, es lo que expresaba. Ya la denuncia policial. Sí. Gracias, Joel. Gracias por este contacto. Gracias por este contacto desde la zona este del país. 11:48, 24 de temperatura. Nuestra compañera Blanca López también está en vivo y en directo. Blanca, ¿cómo te va? Adelante.
Bueno, gracias compañeros y bueno, estamos en el hospital de la policía Rigoberto Caballero. Aquí está el comandante de la Policía Nacional, aparentemente ya dando aliento también a familiares del suboficial Cristian Galeano. Comandante, terrible la situación. En estos momentos está ya siendo intervenido quirúrgicamente el suboficial. Sí, la inmediata atención que se le dio fue trasladado con una ambulancia. Y bueno, lastimosamente sentimos mucho con este camarada que en el ejercicio de su función, ¿verdad? Lo que estamos expuestos todos los policías, pero él fue alcanzado posiblemente por una ondita con un balín de cristal o puede ser de acero, porque en la forma tenía su casco protector y ese impacto hizo que reventara el ojo izquierdo, saltara lo que es el ojo izquierdo. Y bueno, ahora ya estamos controlando, viendo la situación, la asistencia que se le dé, todos los, la asistencia, justamente por eso vine a revisar, a verificar también. Y lastimoso se dio este, pero no solamente él está herido, hay otro personal también que fue herido, que fue asistido en el hospital de Luque, ya la asistencia, pero no revisten mayores gravedades, no son de gravedad, ¿verdad? Pero sí, el que sí tiene el grave, este personal que sentimos mucho lo que ocurrió con él, fue un joven lleno de expectativa. 23. Y espera un largo proceso. Ahora mismo está siendo intervenido. Ahora mismo, ya inmediatamente por el dolor que él, y cuando él se despertó y vio lo que ocurrió, o sea, sintió lo que ocurrió, ¿verdad? Le dio un tipo un ataque, entonces por eso que los médicos lo doparon para que duerma. Entonces mañana recién le van a estar asistiendo a ver también una asistencia psicológica para ver el agrado. Así mismo después se recató cuando tocó ante su ojo, ¿verdad? Y bueno, es el impacto que le causó. Y eso es lo que hacemos como institución, como cabeza de ellos, también asistirle y ver que se le ponga todos los elementos necesarios para que puedan se le dé la mejor atención, que eso es lo que se merece. Tiene muy sentido, comandante. Muy joven. Joven y estaba en pleno cumplimiento de funciones. ¿Usted estuvo acompañando a la familia también o todavía no llegaron a la familia? Está la pareja. Está la pareja y el compromiso que le dimos es que le damos a todos, no. Porque eso es lo que nos espera a todos. Uno en el día a día, no solamente este personal, ¿verdad? Tenemos en los otros pisos también un personal que perdió el ojo, cayó una balacera en Ciudad del Este. Y bueno, lo único que es rezar, que nuestro trabajo cada día sea acompañado por Dios. Bueno, es fácil. Uno no sabe a qué se expone el policía. Estaban tirando bombas molotov. Hay videos que cuando tiraban en una estación de servicio, que hubiera sido una desgracia. Ellos anoche ya se hizo, de ayer a la mañana se hizo un procedimiento, una notificación con la fiscalía, 250 personal que acompañaron, justamente notificándole a esta persona que se iba a hacer el desalojo, dando. La policía creo que hace es dar cumplimiento a un oficio judicial y que te reciban la gente, ¿verdad? Gente que saben que están en forma irregular en esa propiedad. No sé, hay mucha gente que ya salieron, optaron por salir, pero esta gente sí, lo que llegaron fueron los más violentos. Y bueno, esta es la forma como le recibió a la policía. Y bueno, lastimosamente se dio esto en este personal. Y bueno, lo que estamos haciendo es dar todo de nosotros para el apoyo a nivel institucional. Bueno, recibimos los informes de inteligencia, Violeta, Alexis. Según los informes de inteligencia, Cristina Aquino Saucedo, de 38 años, está procesada por supuesto hecho punible de violación del deber de cuidado, prohibición de salir del país y prohibición de portar armas. Sí. Además tiene prohibición de abusar del consumo de bebidas alcohólicas y drogas. La misma estaba en una de las precarias viviendas donde sí se produjo el desalojo y también está ligada a, supuestamente a los chancholigans, sí, del Deportivo Luqueño, y podrían estar en ese lugar. Se va confirmando que tenían armas de fuego también, comandante. Bueno, eso ya las evidencias, los indicios que se encontraron en el lugar, esos fueron totalmente recolectados y puestos a disposición del Ministerio Público.
Por el momento tenemos 26 personas masculinos aprendidos que están en la FOPE y 14 mujeres, que también menores, que ellos van a ser depositados en el lugar donde la fiscalía determine, la CODEMI, ¿verdad?, la asistencia de ellos. Pero por de pronto tenemos ese resultado y, bueno, así como dije, lastimosamente, una vez más, un policía herido en este procedimiento. ¿Se les va a practicar el alcotest, narcotest? Porque también accedimos a un video donde dicen que no consuman bebidas alcohólicas, que no consuman la marihuana que tienen, por lo menos por 5 días que tenían que estar alertas y listos para correr. Es un video al cual nosotros accedimos donde hablaba esta persona. Probablemente algunos de ellos pudieran estar bajo los efectos de drogas. Tenemos imágenes, por eso digo, tenemos evidencia, tenemos indicios, tenemos fotografías también, la forma como ellos actuaron, la forma como le recibió a la policía. Y bueno, así como dije yo, la policía actuó sin arma de juego, nosotros fuimos al lugar. Solamente lo que tenían era el pelotón antimotines, que si eso no teníamos, nosotros estábamos fritos en ese lugar. La única forma de contener y dar la garantía a la fiscal que haga el trabajo, eso es lo que quisimos hacer. Pero la forma como ellos nos recibieron, la forma como ellos fueron violentos, no. Lastimosamente se dio esto y está el resultado a la vista. Según informes de inteligencia, no todos los que estaban en ese lugar eran sin tierras que estaban o sin techo que estaban ocupando ese lugar, sino han venido también de otros lugares. Anoche el director de policía me comunicó a mí que vinieron en un colectivo 500, o sea que dos o tres colectivos llegaron 500 personas que quisieron ser violentos, querían. Entonces el objetivo parecía una estación de servicio que estaba cerca de ahí. Pero gracias a la presencia policial, la medida preventiva que se adoptó y dejamos primer turno, segundo turno, hasta que este operativo salga, entonces previmos nosotros y, bueno, gracias a eso no pasó a mayores. ¿Cuánto personal estuvo destinado a este? Porque también estamos a la par con el inconveniente de Ciudadela. 1.600 personal estuvo en la nota de servicio que yo firmé. Ese fue el personal que trabajó en este operativo, a la par de que lo que teníamos los otros desalojos en la zona de Caguazú, la zona de Ciudad del Este. Y, bueno, en la medida de la posibilidad, estamos dando contención, dando cumplimiento a lo que es nuestra misión. Bueno, muchísimas gracias, comandante. Y bueno, lo vemos bastante de sentido, compañero del comandante. Está también la pareja de suboficial ayudante Galeano. Hay una lista ya también de personal que ha sido asistido en el hospital regional de Luque. Y bueno, ya escucharon, al despertarse el suboficial Cristian Galeano entró en shock, por lo cual tuvo que ser dormido para poder soportar el dolor, y también va a recibir la asistencia correspondiente de profesionales de la salud mental, atendiendo a que el mismo se encuentra afectado emocionalmente. Vamos a ver si podemos hablar también posteriormente con uno de los camaradas para que nos comente el momento exacto en donde es herido Galeano. Con ustedes.